Amigos y amigas de Canal 28, bienvenidos a la información del mediodía. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, le extendemos la invitación a que interactúe con nosotros a través del WhatsApp 614-151-2828. Vamos a estar escuchando, leyendo algunos de sus mensajes. Por favor, es tan amable usted de interactuar. Con gusto, pues, valorar su caso y en caso de así requerirlo, canalizarlo a la dependencia indicada. Juntos poder buscar alguna solución a la problemática que tenga por ahí en sus colonias, en su vivienda. Vamos a dar inicio con algunos de los mensajes que nos están llegando y este particularmente tiene que ver con las llamadas al 911 que se están registrando y que hemos visto un incremento pues muy elevado, cientos de llamadas las que se han registrado al menos este fin de semana en aumento, donde se reportan alguna fiesta, alguna reunión, una convivencia social. Y bueno, este reportero ciudadano nos indica que en el fraccionamiento Monte Carlo, al norte de la ciudad, todos los sábados hacen fiestas. Esto es en la calle Árbol del Humo y llevan pues hasta menores de edad, juegan en la calle hasta muy noche, inclusive ahí. Personas ya bajo alguna sustancia, según refiere por aquí el ciudadano. Efectivamente, hemos tenido ya acercamiento con la Dirección de Salud Pública Municipal porque ayer nos reportaban también casos donde pues los padres de familia estuvieran cayendo en alguna irresponsabilidad, puesto que pues dejan salir a los niños a los parques y a jugar ahí en las calles, sabiendo que estamos en una fase 3 y que los contagios pues son más rápidos y pues realmente no sabemos quién pudiera ser portador de este virus y pues esté ocasionando ahí más riesgo, ¿verdad? Entonces, hemos tenido este diálogo con Dirección de Salud Pública Municipal. Ellos nos hacen llegar este audio. Escuchémoslo para poder pues tener este detalle que nos otorga Seguridad Pública. Mira, lo que nosotros hacemos es un exhorto, inclusive a través de perifoneos con patrullas, bomberas y el halcón. Sin embargo, no tenemos una facultad pues para retirarlos y llevarlos a sus casas. Ahí lo que nosotros pedimos, sobre todo en el caso de niños, pues que los padres tengan más vigilancia sobre ellos, porque si la instrucción pues es que no salgamos a ese tipo de lugares, donde sí hemos tenido filtros, por ejemplo, para impedir el acceso de personas, pues es a lugares como el Rejón, como la presa Chubisca, donde está el Parque El Encino, y la presa Chihuahua. Ahí sí no se permite, porque generalmente pues los fines de semana acudía una gran cantidad de personas. Entonces, ante el riesgo de ese tipo de aglomeración pues de gente, de concentración, se impidió el paso, pero en el resto de los espacios públicos o en la vía pública, lo que nosotros hacemos es un exhorto para que la gente concientice del riesgo real que llevan ellos y que lleva la demás población si en un momento dado ellos llegan a ser contagiados. Bueno, es parte de lo que nos envía Dirección de Seguridad Pública Municipal. Afortunadamente o desafortunadamente, no sabemos realmente si esto es bueno, que la autoridad esté realizando esa, bueno, que tenga esa postura de pues limitarse, ¿no?, a lo que establecen sus reglamentos de bando municipal y demás leyes en el carácter de pues trato a la ciudadanía, ¿verdad?, cuando existen riesgos sanitarios. Digo afortunadamente porque pues el criterio de la autoridad ha sido llegar hasta ese límite, únicamente usar el perifoneo. Eso pudiera significar que pues no vamos tan mal en el tema de los contagios en territorio chihuahuense, por un lado, ¿verdad? O desafortunadamente, puesto que si hay pues todavía muchos contagios y no se han detectado, pues la autoridad aún pues no ha tomado cartas mayores en el asunto. Digo, hasta ahorita pues se han tenido estas medidas actualizadas, particularmente en el tema estatal, el decreto que establece pues el viaje de no más de dos adultos mayores en vehículo, y pues otras medidas que pues realmente han sido funcionales, ¿verdad? Esperemos que se mantengan en esa tesitura, que no incrementen las medidas para que pues tengamos este panorama y sepamos más bien que pues vamos bien, ¿verdad?, en ese tema. Aparentemente la ciudadanía responsable de Chihuahua ha tomado esta recomendación, no salen de las casas en general. Hemos visto algunos lugares donde pues todavía la gente sale a las calles, pero parece que vamos bien, ¿verdad? Eso pues pudiera ser bueno. Ya veremos más adelante qué información otorga la autoridad estatal. Vamos ahora a otro mensaje por aquí y es relativo a la situación con la Junta Municipal de Saneamiento que pues ocurre reiteradamente, particularmente esto nos dicen
reportar que ya tenemos más de una semana sin agua. Imagínense con esta emergencia, pues en la casa todo el día, tenemos aquí un bebé también y sin este líquido vital. Esto es para Colonia Llanos del Sur. Bueno, hemos tenido un acercamiento aquí con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Lo que nos están solicitando es el contacto particular de la persona que nos ha hecho llegar este mensaje. Estaremos canalizando a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento el contacto de la persona que se comunicó desde Colonia Llanos del Sur. Con ello, pues que tengan la solución. Y bueno, la persona que nos envió este mensaje sí no nos compartió en particular el tema, si había ya tenido una llamada, si habían buscado a la autoridad alguna vía telefónica para que pudieran compartirles pues ese panorama. Pero en este momento ya la autoridad de la Junta Municipal tiene en sus manos el contacto del televidente que nos ha hecho llegar ese reporte, particularmente pues el tema del bebé, ¿no? Ahí pues la situación se vuelve más complicada cuando es un menor de edad que no se encuentra pues con este suministro de agua. Bueno, estaremos atentos. Por favor, la persona que nos ha enviado este reporte, platíquenos una actualización si ya la autoridad se comunicó con usted y ha hecho alguna solución, acudido a su domicilio. Vamos ahora a otro mensaje por aquí. Dicen lo siguiente: hay un terreno que se encuentra utilizándose desde hace tiempo para tirar basura, escombro, llantas, animales y hasta animales muertos. Es un foco de infección. Municipio no nos hace caso. Es calle Paseos de la Universidad y refieren que también está Arroyo del Pozo. Es en la colonia Los Arroyos. Vamos a canalizarlo a la autoridad este mensaje. Dice que es al lado de la Preparatoria Maestros Mexicanos Norte en la ciudad de Chihuahua. Por aquel lugar hay muchos terrenos que se encuentran en esas condiciones. Particularmente algunos de ellos son de fraccionadoras porque ya hay algunos proyectos en todos esos puntos y desde hace algunos años ya se tenían autorizadas toda la construcción de diferentes proyectos de fraccionamiento, ¿verdad? Esa colonia Arroyos, pues desde que se construyó se sabía que esos puntos pertenecen a constructoras y fraccionadoras que se encuentran ya realizando algunos proyectos. Vamos a enviar este mensaje con la autoridad municipal para que pudiera tomar en cuenta su caso, pues llamar la atención. En su momento nos han enviado inclusive que han tenido algún estilo de vehículos abandonados y cuando platicamos con servicios públicos, bueno, con guardianes ecológicos, nos habían dicho que son propiedad de algunas constructoras que pues tienen esos fraccionamientos ahí, que son socios, ¿verdad?, en esos terrenos. Entonces, eso es responsabilidad de ellos, de ese particular, que pues den ahí limpieza, ¿verdad? Bueno, afortunadamente este terreno en particular no se encuentran a un lado las viviendas, digo, la preparatoria se encuentra pues del otro lado de la calle, es una calle muy extensa y pudiera ser menor el riesgo, pero sí hay que canalizarlo en este momento a servicios públicos y que busquen colaborar con esa causa. Lo invitamos a que usted, si llega a identificar este tipo de terrenos donde se observan riesgos de incendios y que se vaya a pasar a algún domicilio, ¿verdad?, ocasionando pues peligro para los habitantes de esa zona habitacional, pues ahora sí, por favor, envíenos rápidamente. Usted tiene a su disposición también el 911, con ello que los bomberos acudan también a verificar protección civil, que se haga el llamado y que se evite, ¿verdad?, cualquier tema delicado. Vamos ahora a otro mensaje por aquí. ¿Por qué si existe una pandemia hay empresas que siguen trabajando que porque se consideran esenciales y bueno, se van a trabajar normalmente? El ejemplo, según refieren aquí, es Sofi Chihuahua, planta Eco 1, y donde serán otras plantas iguales, pasan el trabajo a esta planta, según ahí nos refiere el ciudadano. Por favor, las personas que nos ven en este momento y que bueno, ya nosotros le hemos compartido el WhatsApp directamente al televidente que nos envió este mensaje, donde la empresa donde labora sigue trabajando y tiene a su disposición los empleados que consideren que las actividades que estén realizando no son esenciales y además los tienen trabajando, ocasionando riesgo en alguna materia como es la higiene o seguridad. Por favor, hay que comunicarse al siguiente número, es 55-30-00-2700, 55-30-00-2700. Ese número es por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel federal en coordinación con la Secretaría de Trabajo Estatal
acuden a realizar inspecciones. Ya inclusive hoy se tiene, y más adelante en el tema de las noticias le vamos a dar a conocer lo que ha pues platicado la Secretaría del Trabajo, donde refiere que van y siguen trabajando profundamente en clausurar las empresas que se encuentran operando y que no son esenciales. Veremos qué es lo que pasa. Inclusive vemos que ya algún sector manufacturero, Index Ciudad Juárez, pues anuncia que desean, prevén que pudieran volver a trabajar en aproximadamente 2 semanas. Index Ciudad Juárez, un gran número de empresas, o bueno, generalmente hasta el 80-90% de las empresas manufactureras de Index, de ese grupo empresarial, pues son del área automotriz y dicen que quieren volver y que ya solicitaron al gobierno federal ese tema para que los consideren como actividad esencial y su planta laboral pueda operar de nueva cuenta. Es la solicitud que se está haciendo, pero ya veremos si la federación otorga ese permiso. Lo dudamos por las cuestiones de que ellos aplazan su descanso hasta el 1 de agosto. Veremos cuál es el decreto que se otorga para el sector privado, puesto que ellos nada más se han pronunciado para sus trabajadores. Todos los burócratas a nivel federal, hasta el 1 de agosto es cuando descansan, ¿verdad?, por la emergencia. Seguramente se va a dar el decreto a conocer, ya cuando se publique, una fecha similar para la ciudadanía en general. Veremos qué es lo que publica el gobierno, pero es necesario que se pronuncie, ¿verdad? Vemos ahí una falta de pronunciamiento concreto en beneficio de pues, toda la mayoría de los mexicanos que trabajan en empresas privadas. Vamos ahora a otro mensaje por aquí. ¿Por qué existe? Bueno, este es en la papelera de Chihuahua, se continúa laborando desde hace días. No hay gel antibacterial ni cubrebocas, no hay encargado de seguridad. Algunas empresas que sí son esenciales o que producen ciertos materiales para otras actividades esenciales como esta, pero que no han tomado tampoco las medidas, ¿no?, preventivas, que no les ponen gel antibacterial y, bueno, tampoco tienen ahí encargado de seguridad, algún inspector que esté vigilando que no haya riesgo sana distancia en esta empresa. También, por favor, hay que comunicarse hasta los números de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que vayan a inspeccionar esta empresa que está en la ciudad de Chihuahua al número 553000-2700. Ahí es donde usted se puede comunicar y reportar esta empresa. Vamos ahora a otro mensaje por aquí que es similar a estos reportes. Mi papá tiene hipertensión, es considerado población de riesgo, sin embargo, en el trabajo pues no lo han mandado a casa ni han estado aplicando las medidas de prevención correspondientes. Él trabaja en una cadena de autolavados. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, vamos a canalizar estos mensajes que nos han compartido, particularmente, bueno, el de la planta maquiladora, refieren aquí, era Sofi. Lo podemos canalizar la Inspectoría del Trabajo. El Procurador Laboral del Estado nos ha pues afirmado que pueden colaborar con estas causas que llegan a Canal 28. Vamos a enviar estos mensajes de las dos empresas que nos han llegado y en la ciudad de Chihuahua. Y también este último mensaje que nos compartió usted, por favor, si nos puede mandar la dirección exacta, el nombre del negocio y, bueno, con eso el horario que tenga laboral, con eso pues será suficiente para canalizarlo. Pero con ello vamos a canalizar estos mensajes al procurador para que pueda tomar en cuenta y acudir, ¿verdad?, a revisar ese tema, ¿verdad? Que ya hemos enviado algunos y nos dicen que van y lo revisan y se hacen las correcciones necesarias o, en su caso, pues las sanciones debidas. Vamos ahora a otro mensaje por aquí. Nos dicen lo siguiente: a quien corresponda este mensaje para decirle que en la calle Monte Alpes y Monte Morelos, en la canchita, no hay luz, está muy oscuro, no sé si puedan pasar la dirección para que pues vengan a ponerlos. Por su atención, mi gracias, quedo a sus órdenes. Monte Alpes, 12101 Quintas Carolinas, pegado a mi casa, es pues la cancha que se encuentra en ese punto. Bueno, nosotros ya hemos enviado esto a mantenimiento urbano, ellos nos refieren que permanecen con el apoyo para que pueda alumbrado público verificar esa zona, esa cancha particularmente, que pues pudiera ocasionar ahí riesgos de asaltos o algunos maleantes, ¿no?, que se aprovechen, ¿verdad?, de ese punto que se encuentra con oscuridad. Ya el mantenimiento urbano ha pues tomado en cuenta este tema. Le agradecemos a la dirección
por la atención que nos está otorgando. Esperemos nada más ahora sí que vuelvan y acudan a solucionar su tema. Le pedimos a usted que nos envíe alguna evidencia si ya ve el movimiento ahí de las cuadrillas de alumbrado público o ya cuando esté reparado el alumbrado, ¿verdad? Por favor, mándenos esa evidencia. Oiga, por cierto, nada más informarle por aquí que en el tema de guardianes ecológicos para la calle Paseo de la Universidad y Arroyo del Pozo, Colonia Los Arroyos, el terreno que se encuentra en aquel lugar, que pues mucha maleza, basura por todos lados, ya la autoridad nos recibe el reporte y lo han canalizado al área interna correspondiente para que pudieran colaborar con ese tema, ¿verdad? Por supuesto, le agradecemos a Servicios Públicos, Guardianes Ecológicos, que ya toman nota de ese punto. Vamos ahora a otro mensaje por aquí. Esto es en otros temas, nos dicen lo siguiente. Para saber cómo nos pueden ayudar, somos un grupo de personas mayores que estamos en la ayuda que nos ofreció el señor presidente por medio de la Secretaría de Bienestar, pero son puras mentiras ya que las tarjetas no las han entregado, estamos esperando y esperando. Tenemos gente que estamos enfermos y no podemos estar acudiendo a las oficinas de la Secretaría de Bienestar y ahorita pues como están las cosas queremos que nos ayuden. Es lo que nos están platicando aquí los reporteros ciudadanos en ese caso en particular sobre la Secretaría de Bienestar que no están llegando, ¿verdad? Los apoyos. Hemos recibido pues ya algunas cuantas denuncias sobre ese tema y por cierto, antes de entrar a la información del mediodía, tuvimos un diálogo con el coordinador de las becas en la Secretaría de Bienestar. Y bueno, hemos tenido un acuerdo en relación a los reportes que usted nos envía en este sentido. Las personas que tengan estos casos donde no les han contestado porque están saturadas las líneas telefónicas, donde tiene que darse vueltas hasta la Secretaría de Bienestar para que le solucionen y no le solucionan nada. Por favor, las personas que estén en esa situación, que hay una no le entregan su tarjeta o su apoyo o no le ha llegado el pago con la Secretaría de Bienestar, particularmente a los adultos mayores, le pedimos que nos envíe el nombre completo del beneficiario, si tiene la tarjeta o algún documento que lo avale como beneficiario, o si no, nada más el nombre completo, ya cuando lo avalaron, que estaba dentro del programa como beneficiario de la Secretaría de Bienestar, y un número telefónico y la dirección. Nada más necesitamos esos datos, nombre, dirección y número telefónico. Y con ello ya la autoridad de Secretaría de Bienestar nos ha hecho el compromiso para que se puedan comunicar con ustedes y darle celeridad a sus asuntos. Por favor, las personas que nos han enviado, por ejemplo, esta persona que nos indica que de igual forma pues no le ha llegado su apoyo, si es tan amable de canalizarnos su teléfono, dirección y su teléfono, dirección y su nombre completo, ¿verdad? Por favor, envíelo, lo canalizamos. Por cierto, nos había llegado un mensaje de un reportero ciudadano, un televidente que de igual forma también ya tenía complicaciones con este tema, no le habían estado, pues hasta 4 veces acudió a la Secretaría de Bienestar y no le solucionaron nada. La Secretaría de Bienestar recibe, a nombre de la señora Vázquez, este reporte, van a revisarlo en el transcurso del día y pues ya estarán comunicándose con la señora. Aquí le mandamos un fuerte abrazo a la señora Vázquez, fiel televidente de Canal 28, a la familia Salazar también, que constantemente observa este noticiero. Los demás que estén dentro de este beneficio de la Secretaría de Bienestar, platíquenos y mándenos sus datos. Con eso, pues buscar la solución ahí con los funcionarios federales. Vamos a pasar ahora al destilichadero. Nos queda el día de mañana solamente para que usted aproveche los diferentes puntos, bueno, esta zona de Colonia Valle Dorado, y es el cuadrante periférico R. Almada, Torosaurio, calle 52, Bosque Nativo. El contenedor es Dinosaurio y Valle de Osorno, es lo que nos refieren por aquí. Y bueno, las personas que habiten por ese punto, por favor, es tan amable de acudir y aprovechar para que usted tenga higiénico su espacio de su vivienda, en los frentes y los patios. Y bueno, pues colaborar ahí con su tema, ¿verdad? La autoridad dispone de este programa que, bueno, ha beneficiado a muchas colonias constantemente, pues tienen toneladas de basura que recogen en las diferentes colonias. Vamos a escuchar ahora una invitación que nos ha hecho la Conducef, un audio que nos comparte, y esto es relativo a un curso que se está otorgando, es muy interesante, lo invitan a formar parte a usted de un diplomado en educación financiera, es interesante para que la gente pues aprenda, ¿verdad?, a manejar su situación económica, organizarse de mejor manera en los gastos, en el recibo de su nómina, en el pago de un salario,
con ello pues aprender a distribuir mejor su recurso. Escuchamos el siguiente audio. Agradezco el espacio y te comento que se encuentran abiertas las inscripciones para el Diplomado de Educación Financiera. Este diplomado es totalmente gratuito y es totalmente en línea. El último día para las inscripciones de este diplomado es el día 10 de mayo del presente año, por lo que se hace la invitación a la comunidad chihuahuense para que se inscriban a este diplomado y aprovechen la información financiera que la comisión tiene para ellos. Y aprovechen que es totalmente en línea, así que no necesitan salir de sus casas para poderlo realizar ni inscribirse. Y esto nos ayudará a crear una cultura financiera más sólida en esta entidad, por lo que es importante que la mayoría de las personas que tengan la posibilidad lo puedan tomar. Pues ahí están algunos módulos que se van a estar impartiendo como componentes de educación financiera, nuevas tecnologías, aprovechamiento de los usos tecnológicos. El periodo de inscripción es desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo, ¿verdad? Usted tiene para inscribirse ahí en la página de Conducef, puede aprovecharlo y mejorar sus temas financieros ahí en casa y capacidades en manejo de recursos. Vamos ahora a otra invitación. Esto es por parte de la Arquidiócesis de Chihuahua. Está realizando la actividad Solo Juntos, tiene por objeto la procuración de donativos económicos o en especie para cubrir las necesidades alimenticias de los hermanos más vulnerables en la emergencia, grupos que realmente se encuentran pues complicados, ¿verdad?, con esta situación. Se puede hacer una aportación económica para la compra de despensas a través de un depósito con Banorte al Centro Comunitario de la Familia en Chihuahua AC. La cuenta es 03-5613-4642. Ahí es donde usted puede depositar o fácilmente utilizando Moneypool, escaneando esta imagen que tiene en su pantalla o bien encontrarla en la página de Facebook Arquidiócesis de Chihuahua. Los que pues tengan alguna cercanía, también acudir directamente hasta las oficinas de la arquidiócesis y pues hacer la aportación necesaria. Por otro lado, nos solicitan el nombre del medicamento, es el siguiente, raloxifeno. Si alguien lo tiene en casa, una persona que sufrió un accidente, se encuentra con una fractura en la pierna, está en su proceso de mejora, en sus tratamientos, pero para poder hacerlo de una manera efectiva necesita un medicamento. Este que tiene en pantalla es costoso, es para tratar la osteoporosis, para la reconstrucción del tejido óseo. Es lo que necesitan por aquí en este servicio social. Si usted cuenta con ello, sería tan amable de platicarnos. Ahora sí que canalizarlo a la persona que nos ha compartido este mensaje y que pueda recogerlo el medicamento. Vamos ahora a otro mensaje por aquí. Nos dicen que en el IMSS pues hay un desabasto de algunos medicamentos importantes que también son costosos y se ve en la necesidad el televidente de pedir su colaboración. Es Gamo y Arlui, son estos medicamentos los que tiene en su pantalla y que los está requiriendo el televidente. Realmente también de igual forma pues son costosos y ahorita pues con el tema de la economía se ha visto imposibilitado para pues obtener esos medicamentos. Si alguien de los televidentes que nos ve en estos momentos cuenta con ellos, será tan amable de platicarnos y bueno, ya ahora sí que enviarlo al televidente que nos ha hecho llegar este mensaje. Por otro lado, también solicitan el medicamento Belafaxina 75 miligramos y también nos refieren que necesitan desde la clínica 44, los tienen esperando desde el 6 de abril para surtir este medicamento y le han dado largas. Así que si alguien lo cuenta con este medicamento, por favor también platicarnos. Y bueno, lo invitamos a que usted siga enviando a nueva cuenta estos mensajes a WhatsApp 614-151-2828. Nada más referirle que en estos momentos hemos estado canalizando los mensajes relativos a la Procuraduría del Trabajo, Procuraduría Estatal del Trabajo, para que pudieran tomar en cuenta las empresas que siguen trabajando, que pudieran acudir a darse una vuelta. El procurador en este momento recibe ya los reportes y pues esperando nada más que nos pudiera enviar alguna respuesta, con ello pues avisarnos que ya acudieron a revisar la empresa que nos han estado reportando de manera anónima algunos trabajadores de esos distintos centros laborales. También nos llegó por aquí un caso de la señora Perla Liliana Ramírez. Tiene problemas con válvulas, se desmayó, no puede estar de pie. Este es un caso de
solicitud de sangre. Se le pide el apoyo a todo aquel que quiera y pueda ayudar para donar sangre O negativa para la señora María del Rosario Quiñones Lagarda. Para las personas que atiendan generosamente esta petición, la señora se encuentra hospitalizada en la clínica Cristus Murguerza del Parque. Con el nombre de la paciente se recibe la donación, María del Rosario Quiñones Lagarda, es sangre O negativa. Bueno, quien se encuentre en toda la posibilidad de realizar esta donación es tan amable de colaborar con esta causa. Le platicamos también de un caso de la señora Liliana Ramírez, que ha tenido complicaciones ahí con el Hospital Central, Hospital General. Esto para alguna cuestión con problemas de válvulas, no puede estar de pie. Y nos dicen que no han encontrado específicamente cuál es su situación médica, qué es lo que le está pasando. Esta persona es desde la colonia Punta Naranjos Oriente. Y en ese sentido, si no hay una atención efectiva por parte de la Secretaría de Salud en el Estado, que una persona tenga este tipo de complicación donde pues aún no lo han apoyado con el material, con el estudio específico que necesito, algo. Fíjese que lo más ideal es comunicarse, ¿verdad?, ahí con el área de atención ciudadana en el gobierno del Estado. Ahí ellos pues buscan la manera de gestionar esos recursos, de darle celeridad a su caso. Por ello, en este momento estaremos enviando al coordinador del gobierno del Estado de esta área de atención ciudadana su caso en particular para que pudieran comunicarse. Ya nos dejan aquí un teléfono de esta persona que ha tenido esas complicaciones. Lo canalizamos en este momento para que pudiera recibir ya el coordinador, nos envía algunos mensajes, nada más valorar este caso y que se pueda checar ahí con la Secretaría de Salud su situación. Luego también nos llegó por aquí una situación de un árbol peligroso, un árbol peligroso que se encuentra en un punto de la ciudad. Digo, no nos compartieron la dirección exacta, pero que pues tienen complicaciones con este árbol. Recuerde que cualquier árbol que sea riesgoso para los peatones hay que reportarlo al 072. Esa es la vía y la única vía idónea donde usted puede enviar ese reporte y ya se le dará celeridad. Digo, nos los mandó muy limitado, no nos envió la dirección. Si es tan amable de pasarnos más datos, con gusto lo enviamos. Pero usted tiene a disposición el 072 para que lo tome en cuenta. Vamos a pasar ahora a las redes sociales, algunos de los videos que llaman la atención y se comparten en estas plataformas digitales. Pues ahí está parte de lo que se está dando a conocer. Lo invitamos a que en este momento usted envíe mensaje 614-151-2828. Y bueno, reiterarle este llamado a las personas que tienen una beca con la Secretaría de Bienestar, el gobierno federal, y que han batallado ahí con su tema, ¿verdad? No les llega el pago o algo por el estilo. Por ejemplo, ya recibimos aquí otro mensaje de la señora Agustina, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un gran
Saludo, nos comparte la dirección exacta, su número de contacto, su número de beneficiario y también nos envía una fotografía de la tarjeta. Con eso será más que suficiente para que la autoridad de Secretaría de Bienestar tome en cuenta su reporte, su situación, que se estará canalizando en estos momentos. Con ello, pues ya darle celeridad a su asunto, ¿verdad? Es el compromiso que hemos hecho hace unos momentos con la Secretaría de Bienestar para que reciba estos mensajes que usted nos envía. Las personas que pues, se comunican no les contestan y bueno, tienen complicación. Otro mensaje que nos envían por aquí en otros temas, nos dicen lo siguiente: en los camiones Omnibus de México vienen a veces llenos, en el baño pues no traen ni gel ni agua. Esto, por ejemplo, de Torreón a Chihuahua, viceversa, Chihuahua a Juárez, viceversa. Por favor, la persona que nos ha enviado ese reporte, recuerde que Profeco también puede interceder con estas empresas privadas que pues no están otorgando un servicio de lo mejor posible, ¿verdad? Eso de que pues van muy llenos, porque en veces venden todos los boletos y luego ya no saben ni cómo pues enviarlos, ¿verdad? A las personas suele pasar, ya hemos tenido algún caso por aquí que ha llegado a Canal 28, donde pues tenía apartado su boleto y resulta que estaban llenos porque ya los habían vendido. En este caso, pues también los baños, ¿verdad? Que no tienen el mejor servicio. Por favor, la persona que tenga esa complicación con el ámbito privado, con cualquier empresa, está de transporte, comuníquese a las diferentes líneas de Profeco. Le voy a compartir algunas. Estas líneas de Profeco, pues las pone a su disposición. Recuerde el horario de Profeco. Es de 8:30 a 3:30 de la tarde en todo territorio chihuahuense. Porque muchas personas marcan en la tarde, después de las 3:30, o en fin de semana, pues no le van a contestar y comprendemos su molestia y su enojo, pero a través de la federación, pues no han otorgado más personal para que atienda las denuncias vía telefónica. Son los siguientes: 614-410-0778, 614-410-0778, o bien 614-437-0770. 614-437-0770. Son un par de líneas telefónicas a las cuales usted puede acceder y comunicar esta situación particular que le está afectando. Y bueno, es parte de lo que nos están refiriendo por aquí. También nos dicen: los trabajadores de limpia, cuando vacían el bote, el camión, tiran basura en la calle y lo dejan. ¿Qué hará falta para que realicen bien su trabajo? Calle Ciudad Cuauhtémoc, Colonia Revolución. Es tan amable usted de compartirnos una evidencia de ese tema. Le comprendemos ahí su enojo. Con ello, yo creo que pudiéramos buscar ahí un llamado de atención para esa recolectora de basura, si es particular o si es del municipio, para que pues sean más prudentes, ¿no?, a la hora de recoger la basura. Sabemos, en veces pues podemos comprender también que vayan muy saturados los botes y bueno, pero si nos manda un mensaje con la evidencia, la fotografía de cómo dejan. Bueno, se podría valorar una especie de llamado de atención, ¿verdad?, a estas personas. Lo invitamos a que usted siga enviando cada uno de sus mensajes. Vamos a regresar con información nacional, pero más adelante estaremos comunicándonos con el director de Desarrollo Humano en la ciudad de Chihuahua. Sabemos también otras personas que en la capital del estado reciben alguna beca por parte del municipio y el programa de adultos mayores también se ha prolongado, han pausado ahí la entrega, becas de discapacidad están pendientes, otras becas que se están otorgando en estos momentos. Nos va a dar algunos detalles. Siga interactuando con nosotros. Vamos a una pausa.
Seguimos ahora con más noticias y por supuesto le agradecemos por continuar con nosotros. Vamos a pasar ahora al tema del nivel federal, pues la conferencia de prensa del Gobierno de México genera algunos datos. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ataques contra la reforma que envió a la Cámara de Diputados para poder modificar el presupuesto son de carácter político porque se está acercando el periodo electoral. Yo envié esta iniciativa para hacer ajustes al presupuesto. Debe de saberse que en la división de poderes corresponde al Congreso y de manera particular a la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, antes, muy contrario de lo que ahora se está diciendo, se aprobaba el presupuesto, era un mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería con el presupuesto autorizado. Gastaba más de lo autorizado, transfería recursos de una partida a otra, endeudaba al país, aun cuando no estaba autorizado en la ley de ingresos. Había una gran discrecionalidad. Y si hay duda, hagan el análisis de cómo era el presupuesto autorizado y cómo terminaba siendo ejercido el presupuesto. Habían partidas en gobernación en el periodo anterior que se aprobaban, por poner un ejemplo, con 500 millones de pesos y se ejercían 10 mil. En esa partida, bueno, para no ir tan lejos, revisen cuánto se autorizaba para gastos de publicidad y cuánto se terminaba ejerciendo. Entonces, ahora yo podía hacer lo mismo. Además, con la justificación de que hay una crisis sanitaria, económica, y que eso me obligó a hacer cambios en el presupuesto, pues no lo estoy haciendo así. Por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autorice hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad. Me extraña, yo sé que ahora por todo se molestan, andan de mal humor. Aclaro, no hay mal humor social, hay mal humor de los que antes mandaban,
y de sus voceros y de toda la llamada clase política, porque pues ya no hay corrupción. No sé si traigo yo mi pañuelito, pero sí, sí lo traigo. Yo no lo puedo dejar, son las costumbres de antes. Como también traigo mi carterita y miren, un peine. Ya eso ya no se usa, ahora los jóvenes ya no. Pero bueno, pañuelito blanco. Entonces, y además, todo esto ayuda para que los que nos ven tengan la información completa. Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral. Entonces, el propósito es ese, básicamente. Los diputados van a decidir, los que representan al conservadurismo, pues no solo se oponen, sino que hacen propaganda, lo cual es legítimo, pero pues qué bien que me preguntan para que yo informe. Bueno, también el presidente informó que hasta el momento 500,000 pequeños empresarios han aceptado este crédito de 25,000 pesos para enfrentar la crisis por el coronavirus en México. En su mayoría son empresas del sector informal. Además, agradeció a los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales y aseguró que ese dinero es para construir una mejor sociedad. Recuerdo que diario van a estar de 6 a 7 informando sobre los créditos. Los del Seguro Social, que diario ya van a empezar a entregarse. Ya ayer se entregaron, ya llegaron a las cuentas de los pequeños empresarios como 500, 600 millones de pesos. Hoy lo mismo, mañana, o sea, se empezó creo que con 21,000 créditos y va a ir aumentando y es diario. Pero no es iniciar el papeleo, no, ya la entrega, ya está llegando a las cuentas de los pequeños empresarios. Ese crédito de pequeños empresarios que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y también les informo que ya aceptaron este crédito hasta ahora 500,000 pequeños empresarios del sector formal, pero mayoritariamente del sector informal. Eso todas las tardes se va a estar transmitiendo información. Lo mismo de los créditos de vivienda. Yo estoy pidiéndole a Hacienda un reporte diario de la entrega de los créditos. Y ya se tiene un calendario y se tienen los recursos para que todos los días 20, 30 mil créditos
diarios, como nunca había sucedido, en apoyos a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresas familiares, a los que requieren de apoyo, de ayuda. Estoy a punto de dar una buena noticia, les adelanto, de que estamos por cerrar abril y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado, aún con la crisis. Y esto lo tengo que agradecer mucho también a los ciudadanos, porque están contribuyendo. No están pagando impuestos, están contribuyendo, que es distinto, porque saben que ese dinero se utiliza para que tengamos una sociedad mejor. El pronóstico era de que se nos iba a caer la recaudación. Ya desde abril, afortunadamente no va a ser así. Tengo el reporte hasta el 26, pero ya faltan muy pocos días para que cierre el mes y vamos a estar arriba en términos reales con relación a lo que se recaudó el año pasado en el mismo periodo, es decir, enero, febrero, marzo, abril, el cuatrimestre. Entonces, muchas gracias a todos los contribuyentes y también decirles que esto es posible porque ya no hay condonación de impuestos. Y porque ya no hay privilegios fiscales. Y yo espero que así continuemos. De ahí sale el dinero para los créditos. Y de ahí sale para las pensiones, adultos mayores, y de ahí sale para todo. Con recaudación suficiente por las contribuciones, se tiene para pagar la nómina, para que reciban puntualmente su sueldo maestros, médicos, enfermeras, policías, marinos, soldados, y para que también la gente humilde reciba sus apoyos, que haya becas y se impulse la educación y se garantice la salud. Entonces, por eso estoy pues contento. Desde luego vamos a tener problemas por la caída de la economía mundial por el coronavirus y también y fundamentalmente por la crisis del modelo neoliberal en el mundo. El coronavirus vino a precipitar la crisis, pero lo que está mal un modelo que se diseñó para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los seres humanos. Eso es lo que está haciendo crisis. Ya hizo agua.
Y bueno, en información nacional, la Secretaría de Salud dio a conocer su reporte actualizado respecto a la situación actual de la pandemia. Dijo que y explicó también que en México suman ya 1.569 personas fallecidas. El número de casos confirmados de contagio ascendió a 16.752 y ese número de decesos. Oiga, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró extremar medidas de prevención para las personas vulnerables a este coronavirus. Indicó que 8 de cada 10 personas que tengan COVID-19 van a tener una enfermedad leve, 8 de cada 10. Remarcó que si se pertenece a cualquiera de los grupos vulnerables, verán comprometida su salud, razón por la que deben mantenerse en aislamiento domiciliario. El séptimo cargamento con insumos médicos para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde China la noche de ayer. Esto a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. 57.600 caretas médicas y 100.000 gogles provenientes de Shanghái. Oiga, por otro lado, le comento que hace unas semanas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportaba que 40% de los mexicanos esperaba una mejoría en su economía familiar en el lapso de un año. Solo se prevé 18% un deterioro y el resto preveía estabilidad. Y bueno, la actualización en una nueva encuesta es que 70% de los ciudadanos ve probable que el ingreso familiar disminuya en las siguientes 4 semanas. Oiga, Petróleos Mexicanos recortará gasto de servicios personales como corriente para cumplir con la meta anual del balance financiero para 2020, estimado en 62.6 mil millones de pesos. Supone un ajuste de austeridad de 93.7 mil millones de pesos en rubro de servicios personales de operación, por ejemplo, en viáticos, viajes de uso personal, este tipo de personal de confianza donde se le comisionan hospedajes, todo tipo de servicios personales. Oiga, personal del sector salud que convive con pacientes de coronavirus en hospitales tiene un protocolo especial desde que empieza su turno, desde que empieza este turno, ese es el ejemplo que usted tiene en pantalla, como con las batas, guantes, gogles y demás se protegen. En este caso, una enfermera de Hospital Juárez de Ciudad de México, que es los que están atendiendo coronavirus en la capital de la República, llega con la calle con su uniforme tradicional, es sustituido por esta bata quirúrgica, ingresa al cambiador, se coloca sus cubrebocas N95, guantes quirúrgicos, protección ocular y demás protección física. Oiga, la farmacéutica alemana BioNTech dio a conocer que ha empezado a probar una posible vacuna contra el coronavirus en voluntarios. La empresa dijo que espera recibir autorización de un regulador para iniciar pronto ensayos también en Estados Unidos. Están evaluando ya con personas este tema. Oiga, además, la tasa de mortalidad de hombres infectados por COVID-19 duplica la de las mujeres según un estudio realizado allá en China. Por otro lado, la ONU prevé que apenas los próximos meses 7 millones de mujeres tendrán embarazos no deseados durante la pandemia COVID-19 debido a la incapacidad para obtener anticonceptivos. Vamos a pasar también ahora a otra información que refiere a los animales silvestres, pues han comenzado y también al medio ambiente a explorar las calles desiertas en ciudades en todo el mundo. Además, pues se ha visto cómo los índices de contaminación pues han disminuido. Esto pues ha sido un respiro realmente en las emisiones de diferentes contaminantes para el mundo. Hay algunas de las fotos que son captadas con la naturaleza, los medios ambientes que se identifican y se captan. Pasaremos ahora a otro material, esto particularmente un video donde desde Michoacán se observa cómo dispara la policía contra un grupo de normalistas. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No puedes disparar, no puedes disparar! ¡No puedes disparar! ¡Están tirando! ¡Están tirando! ¡Están tirando! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Están tirando! ¡Están tirando!
Bueno, ya haremos la información oficial que otorgue más adelante la Federación porque había elementos de la Guardia Nacional en ese punto. Oiga, también en este video donde se comparte la Cruz Roja da a conocer y muestra este material donde pues han ubicado en el helipuerto de la sede nacional de la Cruz Roja en Ciudad de México este hospital de campo. Es para atender a personas con coronavirus. Así pues será la atención que se otorgará a través de esta instalación como usted tiene en pantalla. Se prevé que pudieran instalar otras dependiendo cómo avance la situación. Así se observa. Y bueno, hemos anticipado a usted y a su familia que estaremos enlazándonos con el director de Desarrollo Humano y Educación en la ciudad de Chihuahua, en la capital del estado. Diferentes actividades que se están llevando a cabo por parte del gobierno municipal. Le damos la bienvenida a Marco Bonilla, director de esta dependencia del municipio. Director, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Saúl? Muy buenas tardes. Pues es un gusto estar de esta manera, digitalmente sí, o virtualmente contigo. Un saludo a todos los que nos siguen a través de la señal de Canal 28 y de ABC Noticias. Marco, vemos ahí el cubrebocas. ¿Cómo andas con ese tema de la prevención? Fíjate que, bueno, estoy ahorita aquí en mi camioneta solo, ¿verdad? Venimos aquí justamente a un funeral, a acompañar un amigo en el funeral de sus hijos, y ya estamos todavía antes de bajarnos, pero todos los días lo traemos aquí muy a la mano. No sabemos las fotos que vamos a pasar aquí con los televidentes, las diferentes entregas. Marco, ¿cómo van con los apoyos? Hemos recibido programa adulto mayor. ¿Y qué información se tiene? También ustedes ya han estado entregando algunas despensas para grupos vulnerables. Son muchísimas los apoyos que están dando. ¿Cómo está este tema? Claro, mira, Saúl, te comento. Hemos estado entregando por instrucciones de nuestra alcaldesa Maru Campos, bueno, dentro del programa alimentario emergente, actualmente 9,123 despensas para familias de la ciudad. Hemos estado llevando apoyo alimentario para personas que perdieron su trabajo o que han visto perjudicados sus ingresos por el tema del coronavirus. Tenemos una base de identificados de meseros, de cocineros, tenemos también de músicos, tenemos por ahí también de, por ejemplo, sexoservidoras, de habitantes de las colonias, de todo lo que nos llega a través de redes sociales, de vía 072. Y bueno, en estos días hemos estado visitando, Saúl, te comento, colonias como Villa Juárez, como San Rafael, como la Colonia Centro, Las Norias, Santa Rosa, San Jorge, Genaro Vázquez, Malvinas, Los Pinos, Punta Oriente, Nombre de Dios, 2 de Junio, Morelos, Agrícola Francisco Villa, Riberas de Sacramento, Las Torres, Los Llanos. Y bueno, pues como estas, llevamos 34 colonias recorridas hasta el día de hoy. Hemos estado también atendiendo, como te digo, grupos, los meseros de la Confederación de Trabajadores de México, del Centro de Convenciones, sexoservidoras, el Sindicato de Músicos, vendedores ambulantes, a través de la Subdirección de Gobernación Municipal. Y bueno, como te digo, pues en todos estos grupos hemos estado entregando a 9,123 familias de la ciudad. Está pendiente por ahí el programa de adulto mayor, el cronograma, habían referido que se iba a estar acudiendo a las colonias. ¿Cómo van con ese tema? ¿Hasta cuándo comenzará pues a darse de una manera más íntegra? Claro, mira, te comento, el fallo de la licitación, Saúl, fue el día de ayer, el día de antier, discúlpame, el día lunes estuvimos ya dándonos el fallo del ganador, del quien será el proveedor de este programa de despensas que considera la compra de 71,000 despensas en el año. Y bueno, este ganador, el día de hoy comenzamos ya con la parte de la elaboración del contrato con el mismo proveedor, y estaremos comenzando la entrega muy importante a partir del 11 de mayo. Todos los beneficiarios del programa alimentario del adulto mayor, que sepan que estaremos entregando las despensas a partir del 11 de mayo, por lo cual les pedimos a los adultos mayores beneficiarios de este programa, bueno, que permanezcan en su casa y que estén atentos, da el teléfono que nos proporcionaron en su solicitud, porque estaremos pasando a visitarlos hasta su domicilio. También, Saúl, te comento que el programa de becas académicas vamos a comenzar la siguiente semana. Hemos traído, y esto es muy importante aclararlo, un poco de retrasos en la entrega de las tarjetas porque el banco que nos provee las mismas, bueno, pues está trabajando al 50% de su capacidad debido a la contingencia. Por el tema del respeto a la sana distancia, están considerando menos personal y, bueno, pues eso ha retrasado la entrega, pero también
a partir de la siguiente semana muy probablemente nos estarán llegando y comenzaremos con la distribución de estas tarjetas. Empezaremos por el nivel preescolar y luego continuaremos con secundaria, lo cual nos llevará a concluir por allá de la primera semana de junio la entrega total de las casi 5,000 tarjetas que estaremos entregando. En ese sentido, Marco, particularmente para el programa adulto mayor, ya estarán publicando los sectores a donde estarán acudiendo, ¿verdad? Sí, estaremos, aparte de publicando, estaremos hablándole, Saúl, como te comento, directamente al beneficiario, al teléfono que nos dejaron al momento de llenar su solicitud. Nosotros les estaremos hablando para avisarles con anterioridad a que vayamos a su domicilio que pasaremos a visitarlos. Becas con discapacidad, todavía falta un poco más de tiempo, ¿verdad? Becas de discapacidad tradicionalmente las pagábamos en junio, Saúl, las pagábamos dividida en dos partes. El 50% en junio, el otro 50% en septiembre. El día 31 de mayo estaremos publicando la manera de pagar el nivel primaria, profesional de becas, tanto de excelencia como de transporte. Asimismo, estaremos publicando cómo vamos a pagar las becas de discapacidad. ¿Qué te comento? En todos los casos, este año, por excepción, se harán, según las indicaciones e instrucciones de nuestra alcaldesa, en una sola exhibición. Muy bien, Marco. Muchas gracias por esta valiosa información. ¿Algo más que desearas añadir para todos los beneficiarios de las distintas becas o de estos apoyos que están otorgando directamente en las colonias con todas las medidas preventivas? Bueno, mira, comentarte, hemos estado en una vinculación permanente, trabajando en equipo, como te digo, la alcaldesa sí nos lo ha instruido, con el DIF estatal, con el DIF municipal, con Banco de Alimentos, con Cáritas, que por cierto aprovecho el mensaje para decirte, Banco de Alimentos no entrega alimentos de manera gratuita, tienen una cuota de recuperación, dependiendo los artículos que lleven, Saúl, es muy importante el público lo sepa porque luego llegan ahí sí. Y comentan que han escuchado que es de manera gratuita. Ellos tienen una cuota de recuperación que les permite, por ejemplo, pagar los fletes de donaciones que le llegan de otros estados del país, que les permiten pagar los servicios de energía eléctrica, de agua. Entonces es bastante importante que lo sepan en cuanto a este tema del Banco de Alimentos. Muy bien. Director de Desarrollo Humano y Educación aquí en la capital del estado, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos al tanto de cada una de las entregas de estos apoyos sobre las dudas que nos han llegado principalmente de los televidentes. Claro que sí, igualmente estamos a tus órdenes, en contacto y cualquier duda que tenga algún televidente pueden contactarme vía la plataforma Facebook, ahí respondemos personalmente los mensajes, me encuentran como Marco Antonio Bonilla Mendoza y quedamos atentos a cualquier duda de ustedes o del público que lo sigue diariamente. Muchas gracias. Gracias, Marco. Un fuerte abrazo y un saludo y todo el éxito ahí con las entregas de los apoyos. Igualmente, un saludo, amigo. Por ahí está la información que otorga el director de Desarrollo Humano y Educación para que usted lo tome en cuenta. Muchos de los televidentes nos envían mensajes de este tipo sobre estas dudas en particular. Bueno, hemos de continuar nosotros en la programación del mediodía. Usted siga interactuando, comparta, por supuesto, cada uno de sus mensajes al WhatsApp 614-151-2828. Habremos de regresar con más información. Le invitamos a que permanezca en la programación.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a retomar la información con los últimos datos que han surgido en la rueda de prensa de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y esta actualización sobre el COVID-19 aquí en nuestra entidad. El director médico de la zona norte, Arturo Valenzuela, nos señaló que Chihuahua se encuentra en la fase más importante de esta pandemia e instó a la ciudadanía a no confiarse sobre este tema. Hasta el último corte ya se están registrando 398 casos confirmados en todo nuestro estado. El número total de casos confirmados por PCR es 398. Esto no quiere decir que sean los casos totales en el estado. Sabemos que hay una proyección que nos habla de más o menos cuántos casos en total tenemos, para que no piensen que no estamos en una fase 3, que no sería grave salir de casa, porque si hay 400 en el estado, pues puedo salir sin peligro de contagio. No es así. Hay más casos, hay una proyección que después nos puede abundar humano en este sentido, y es importante que se quede en casa porque sí corre un riesgo usted y corre un riesgo su familia, porque la enfermedad la va a llevar a casa. Descartados son 677, recuperados 33. Recuperados, aquellos que ya no tienen la enfermedad, que pasaron ya el tiempo suficiente para que no tener el virus en su organismo, de tal manera ya no lo pueden transmitir. Sí pudiera transmitirlo si tocan cosas que están contagiadas y lo llevan a lugares donde hay más gente, que tomen los mismos objetos y pudieran contagiarlos, pero realmente estas personas son las que menos pueden contagiarlo usted. Sospechosos, 380 casos en sospecha, en estudio, para saber si se confirman, y defunciones tenemos 75. Ah, una mención acerca de las defunciones. 75, ayer teníamos 72, hoy 75. ¿Quiere decir que ayer se murieron 3? No, ayer no es que se hayan muerto 3. Y lo vuelvo a explicar porque hay algunos medios que no lo captaron. Las defunciones que registramos aquí son las que ya atravesaron el proceso de confirmación de que efectivamente falleció por COVID. Entonces, para ese proceso estadístico llevan algunos días. Por eso de repente van a ver que son 10, por eso de repente van a saber que son 3. Entonces, perdón, ayer eran 73 y ahora se suman 2. Entonces, quiere decir que esos 2 casos que se suman pasaron ya por el proceso y se confirma por PCR que fueron por COVID. Acuérdense que hay algunos que fallecieron de neumonías atípicas, en lo que se tiene el resultado y se confirma, bueno, se agregan a la estadística, pero no quiere decir que hayan muerto ayer. Casos confirmados por COVID, por fecha. Vemos que el día de ayer se confirmaron 17 casos. Seguramente vamos a ver todavía escalar esta gráfica, puesto que estamos en la fase 3, la fase de mayor dispersión. Casos recuperados por municipio de residencia. Los que más tenemos casos recuperados son los que más casos confirmados tenemos. Juárez 17, Chihuahua 10, Bachini Iba 2 y los demás municipios con un caso recuperado. Se irán sumando más y estos pudieran ser casos que de alguna manera nos van a servir, inclusive si hay un protocolo de investigación que pudiéramos aplicar a lo del plasma convaleciente para un medicamento. Hay en el mundo esta línea de investigación que quizás pudiéramos llegar a utilizar. Casos recuperados de 15 a 19 años 5, de 20 a 24 2, de 25 a 44 17, de 45 a 64 7 y de 70 a 74 2 casos recuperados. De 67 municipios que conforman el estado, no se sumó ningún municipio a la lista de casos confirmados en ellos. Hay 20 municipios que ya tienen un caso confirmado al menos y son 5 municipios los que ya lamentan la pérdida de alguno de sus ciudadanos locales. Bueno, en los casos confirmados por municipio, Juárez se mantiene con los casos más altos, 259, Chihuahua 103 y Bachínima, que sería el tercero, con 6 casos. Prácticamente son los que más casos tienen, total 398. Distribución de casos positivos por edad, seguimos teniendo un solo niño. Adolescentes de 15 a 19 años tenemos 10. De 20 a 24 años tenemos 7 casos y salta de repente la columna con más casos. De 25 a 44 años son 146, de 45 a 64
175. Los más jóvenes son los que menos manifiestan la enfermedad. No quiere decir que no se enfermen, pero son los que menos síntomas tienen, y eso no quiere decir de que si salen no pasa nada. Ellos pueden transmitir la enfermedad inclusive sin darse cuenta. Por eso es tan importante quedarse en casa. Bueno, decíamos que de 45 a 64, 174 casos, de 65 a 69, 15, de 70 a 74, 20, de 75 a 79, 10, de 80 a 84, 9, de 85 a 89, 2, y de 90 o más son 4 casos. Vemos la distribución, sexo masculino, sexo femenino, vemos que 58% en los hombres son los que tienen el mayor porcentaje de la distribución de casos positivos y 42% sexo femenino. Los casos confirmados a COVID-19 por tipo de paciente, bueno, vemos que están en sus casas recuperándose 133 personas. Ellos tienen una enfermedad leve, pueden manejarse en casa, aislándose, poniendo cubrebocas, no saliendo para nada, no teniendo contacto con sus personas en el hogar. Y deben estar 14 días en esas condiciones y ya serían recuperados totalmente. Hospitalizados, tenemos 39% de todos los casos positivos, que son 159 pacientes. Alta sanitaria, aquellos que ya salieron del hospital y que pueden irse a su casa, 33, que representan 8.29%. Y defunciones, les comentábamos que son 75 defunciones, 18.84%. De este segmento de esta gráfica, la vamos a pasar acá y le vamos a dar una totalidad de 100%. Entonces, 100 pacientes están graves dentro de un hospital, que representa el 62.89%. 51 están estables, no están graves, no están tampoco intubados, 32.08%, y tenemos graves intubados, 8, que significan el 5%. Total, 159 pacientes, de los cuales 118 están en Juárez, 31 en Chihuahua, 2 son procedentes de Bachíniva, 1 de Saucillo, 1 de Camargo, de Ahumada, de Bocoina Madera y Buenaventura también 1, y hay 2 que son de Parral. La distribución de defunciones en relación a COVID. Tenemos defunciones de 25 a 44 años. Los jóvenes también pueden morir por esta enfermedad. Así es de que no quiere decir que por estar jóvenes no pudiera tener un final fatal. De 45 a 64 años es la columna más grande. 42 están más expuestos porque tienen que salir a trabajar, se ven forzados a convivir y eso les genera un contagio. 5 casos de 65 a 69 años, 5 casos también de 70 a 74, 2 casos de 75 a 79 años, 2 casos de 80 a 84 y 1 caso de 90 o más, que no fue posible conservar su vida. Por sexo, el sexo masculino 67%, a diferencia de 33% que son las mujeres. Y esta diferencia, hablábamos ayer, se debe también a la fuerza para enfrentar las enfermedades por parte de las mujeres. Acuérdense que mucha información del sistema inmunológico está en el cromosoma X. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres 1. Tenemos más debilidad para enfrentar las infecciones. Los hombres fumamos más que las mujeres, o fuman, porque yo no fumo, y además acuden más tarde, y esto es bien importante, acuden tarde a buscar ayuda a los hospitales. Entonces, la mortalidad se va a elevar. No hay que esperar. Hay una aplicación que les hemos estado mostrando donde viene una semaforización. Si usted está en rojo, es momento de ir al hospital. Y usted se puede guiar por esta aplicación para Android o para Apple, que se llama Salud Digital. Está muy bien hecha, aprovéchela. Sube una plataforma 911 y sabemos cuándo alguien está grave y dónde está. Bueno, distribución de comorbilidades. Poco más de 3/4 partes están comprendidas en lo que es obesidad, hipertensión y diabetes, lo que llamamos síndrome metabólico. 29% para diabetes, 26% para hipertensión y 16% para obesidad.
malos hábitos en casa, demasiadas horas pantalla, poca actividad física, comida chatarra y bebidas endulzadas. Nosotros somos el país número uno en consumo de bebidas endulzadas, refrescos, etc. Esos energéticos para hacer ejercicio, si no hace ejercicio y además se toma un energetizante, pues va a acumular toda esa energía en grasa. Asma 9%, otra condición 6%, insuficiencia renal 4%, enfermedades cardíacas 3%, tabaquismo 3%, inmunosupresión 2%, VIH-Sida 2%. Son las comorbilidades en las defunciones. Defunciones de COVID desglosada por institución de salud y municipio de residencia. En Ciudad Juárez, 48 de las 64 defunciones fueron pacientes que fueron manejados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 7 fueron manejados en la Secretaría de Salud, 8 en el ISSSTE y 1. Esos fueron los datos del gobierno del estado de Chihuahua y pues este incremento, más de 40 nuevos contagios y las defunciones que pues se ven también incrementadas. Le señalo por otra parte que el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, dio a conocer cómo han funcionado todas estas medidas de movilidad en el país durante los últimos días aproximadamente. En su reporte se indicó que en Chihuahua los ciudadanos han comenzado nuevamente a salir de sus hogares, por lo que reiteró la importancia de quedarse en casa, no bajar la guardia, sobre todo en este momento de la pandemia. Ricardo Cortés presentó el informe de movilidad en México para conocer cómo se aplican las medidas de seguridad sanitaria y del comportamiento de los ciudadanos ante estas recomendaciones. Informó que se basan en el reporte de Google y de Twitter para indicar el promedio de la movilidad por día. En Chihuahua se logró captar que los ciudadanos comenzaron a salir de sus casas nuevamente, por lo que pidió a las autoridades locales reiterar a su pueblo el importante mensaje de quedarse en casa. Hay que hacer también unos recordatorios por parte de nosotros y por parte de las autoridades locales de estar en casa, al igual que Chihuahua, que también, a pesar de que había estado bastante también por debajo del 50%, ha tenido una pequeña recuperación a través del monitoreo de Twitter. En general, a los usuarios que están ahorita en sus casas, que estamos ahorita aquí, los invitamos a mantener la sana distancia, a respetar la Jornada Nacional de Sana Distancia y a quedarse en casa. La estrategia del estudio se concentra en que Twitter y Google rastreen los celulares de las personas para lograr obtener estadísticas que comprueben que los habitantes salen de las casas a pesar de las medidas sanitarias. Se recordó que no se trata de vacaciones, sino que es la Jornada Nacional de Sana Distancia. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Sobre todo recuerde lo que ha mencionado el gobierno del estado, usar cubreboca no significa que estemos en esta libertad de estar saliendo de manera tan cotidiana de nuestros hogares. Si usted fue descansado en su trabajo, si sus niños sobre todo todavía se mantienen en este aislamiento por no haber regresado a clases, la recomendación sigue siendo no salir de nuestras viviendas. Esperemos acatemos pues estas recomendaciones y evitar sobre todo pues un toque de queda que pudiera llegar a ser dentro del oficial o alguna otra medida, como algunas sanciones que posiblemente pudiera imponer el gobierno municipal. Evitémonos llegar a todo este tipo de situaciones. Hay que ser obedientes. Nos encontramos en la etapa más compleja de contagios. No hay que exponer, sobre todo, a nuestros hijos y personas mayores, que son los que mayormente se ven en la vía pública. Le señalamos, por otra parte, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos resaltó el riesgo de incrementar estos niveles de violencia en los hogares ante la contingencia, pues se señala que 6 de cada 10 niñas y niños en América son criados y pues sus castigos van sobre todo en temas relacionados a violencia. Piden a los estados atender a todos los pequeños en cada una de sus entidades para evitar que incrementen estos delitos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre los daños a la salud física, emocional y psicológica en niños, niñas y adolescentes a consecuencia de la pandemia de COVID-19 en el continente. La CIDH instó a los estados a priorizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes frente a la pandemia, en particular de quienes no cuentan con cuidados familiares, que están en situación de calle, en condición de pobreza, en centros de privación de la libertad y quienes se encuentran en instituciones de cuidado.
Se resaltó el riesgo de incrementar los niveles de violencia en los hogares ante la contingencia, tomando en cuenta que 6 de cada 10 niñas y niños en América son criados con métodos violentos que incluyen castigo físico, agresión psicológica, los cuales podrían agravarse durante el periodo de aislamiento. Entre las preocupaciones del organismo derivadas del aislamiento social están la falta de garantías para que la niñez y la adolescencia tengan acceso a la educación, pues a pesar de que la mayoría de los estados de la región han implementado educación a distancia, es de destacar que 33% de la población de América Latina no tiene acceso a Internet, al menos en el estado de Chihuahua 40% no la tiene. En cuanto a la población infantil en contextos migratorios o de desplazamiento, el organismo consideró que está en un mayor grado de vulnerabilidad, de ahí que alentó a que cualquier política migratoria y decisión administrativa o judicial relacionada con la entrada, estancia, detención, expulsión y deportación de niñas, niños o adolescentes deben tomar en cuenta su interés superior. Además, se recomienda a los estados disponer de mecanismos que permitan a la población menor de 18 años a seguir con el acceso a la educación y el nivel de desarrollo que requieran, incluida la población con algún tipo de discapacidad. Sugieren disponer de mecanismos y procedimientos de acogida y asistencia efectivos de protección integral a los derechos humanos y adoptar medidas para garantizar el derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes, brindando oportunidades para que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta. Para Canal 28 informó Caterín Gallegos. Y sobre todo lo invitamos a que usted, vecino, usted, amigo o persona cercana a los distintos hogares, denuncie si sabe que un pequeño es víctima de maltrato. Muchas veces el entorno exterior pues se da cuenta de ello, pero nunca lo denuncia, y es cuando llegan a ocurrir muchas veces hasta fallecimientos debido a la violencia que impera en cada uno de los hogares. Denúncielo para que se pueda sacar rápidamente a los pequeños de estos entornos tan complejos y pues de violencia, sobre todo física, en sus hogares. Le señalo también que Index allá en Ciudad Juárez ha dado a conocer ser que podrían estar regresando a labores aproximadamente en 2 semanas, según tienen ellos previsto, luego de que se solicitara a la Federación los avale como actividades esenciales y poder seguir trabajando con estas medidas de higiene necesarias. Aquí le ampliamos la información. La industria maquiladora en Ciudad Juárez ha estimado que pronto vuelvan a operar las empresas de manufactura que se tienen en aquella frontera, particularmente para el ramo automotriz. Todo tipo de fábricas donde se producen piezas o materiales esenciales de un vehículo. Bueno, si abre, que esperamos que sí, ¿verdad? Pues básicamente estaría abriendo el 50 al 65% de la industria. Más aparte ya tendríamos un 30% trabajando por ser ya esencial, entonces pues básicamente estaríamos operando al más del 90% de la industria aquí en Ciudad Juárez. Ojalá que sí, que pronto podamos operar y que lo podamos hacer, sobre todo manteniendo la salud de los empleados, que esa es la parte medular de todo esto. Cómo los conservamos saludables, cómo evitamos tener una mayor cantidad de decesos y sobre todo, pues cómo mantenemos la economía, porque si no, las muertes y las afectaciones van a ser tantas que va a estar peor el remedio que la enfermedad. Simple y sencillamente van a estar enfocadas en otro rubro, que puede ser el crimen, ¿verdad? Index a nivel nacional solicitó al gobierno federal que se declarara a la industria automotriz como esencial para poder trabajar durante la cuarentena. Sí, pero lo que estamos solicitando no es un inicio masivo, o sea, estamos solicitando un inicio escalonado, o sea, que no traigamos a toda la gente a trabajar al mismo tiempo, sino iniciar de una forma escalonada con un porcentaje de la planta productiva e ir incrementando conforme vayamos viendo el avance de la epidemia. A poco de concluir el tiempo legal para otorgar el pago completo a sus trabajadores, dijo que tendrán que negociar el salario, puesto que se verán imposibilitados para realizarlo de una manera íntegra. Se acerca el día 4 y la mayoría de las empresas hicieron sus contratos o hicieron sus convenios a esta fecha, y la mayoría de las empresas decidió pagar el 100%. Pero a partir de esa fecha, muchas de las empresas ya no van a estar en posibilidades de pagar el 100%, simple y sencillamente porque sus presupuestos pues no se los permiten, ya no hay fondos, ya no hay liquidez. Entonces, pues vamos a entrar en una etapa de renegociación, a ver
cómo nos va en esta etapa, ¿verdad? Que va a ser difícil tanto para el empleado como para la empresa. Ahora será esperar a que la federación se pronuncie para el sector privado y pudiera otorgar los nuevos lineamientos o recomendaciones para dar protección y seguridad jurídica a los empleados. Canal 28. Pues ahí está, realmente hay bastante necesidad de reactivar nuevamente la economía. Sin embargo, pues las estadísticas ahí se encuentran y pues vaya, a final de cuentas prometen ellos continuar con las medidas de higiene, y muchas empresas de hecho cambiar un poco su giro en lo que culmina pues esta pandemia a crear algunos equipos médicos. Igual y seguiremos pendientes de ver cuántas empresas se puedan ver beneficiadas si se logra la apertura de ellas, porque pues ya los ciudadanos reclaman regresar a sus trabajos y pues contar de nueva cuenta con este recurso para su sustento. Le informo también que con el propósito que se tiene de reforzar la atención médica durante esta contingencia sanitaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social culminó con la contratación de personal médico. Fueron 350 doctores, enfermeros y también personal que se va a encontrar de apoyo. De estos, la mayoría van a ser enviados al Hospital 66 del IMSS allá en Ciudad Juárez. Ante la falta de personal médico en los hospitales del país para ofrecer una atención eficaz y oportuna ante la actual pandemia, se ha consolidado la contratación por parte del IMSS de médicos, radiólogos, químicos, enfermeros y personal de limpieza destinados exclusivamente a la atención de pacientes enfermos del coronavirus. El titular del IMSS en la entidad, Arturo Daniel Bonilla, informó que el alta de médicos y demás plazas se logró por 8 meses. Será hasta el mes de diciembre a fin de garantizar la atención suficiente a los derechohabientes que resulten infectados durante el periodo más crítico de esta pandemia. Ciudad Juárez sigue siendo la población más afectada en defunciones y contagios en el estado. Es por ello que una gran parte de estos nuevos contratados irán a ese municipio con el propósito de reforzar la atención sanitaria. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Y a propósito de estos temas, les señalo que del primero, del 24 de abril, a casi 29,000 tejanos ya han solicitado el beneficio de seguro de desempleo, con lo que, según nos refieren, ya suman 46,000 solicitudes durante los primeros 4 meses del año. Con un aumento de 13,492 solicitudes de beneficio de desempleo, cerró el último informe de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas respecto al mes de marzo, cuando se registraron 15,472 peticiones. A estas cifras se suma la tasa de desempleo registrada el mes pasado en la ciudad de El Paso, la cual superó a la de 4.5 a nivel nacional y de 4.7 en el estado de Texas. En total, solo se han generado 2,570 empleos durante los primeros meses del año. La revisión del mercado laboral proporcionada por Workforce Solution Borderplex integra a 6 condados del estado tejano: Brewster, Culberson, Jeff Davis, Hudspeth, Presidio y El Paso. En el mes de enero, 1,175 personas solicitaron su beneficio de desempleo. En febrero, 1,362. En marzo, 15,472. Mientras que en lo que va del mes de abril, 28,946 lo han hecho, lo que da un total de 46,973 en casi 4 meses. Informó ABC Noticias. Que ya se había hablado de que, pues bueno, allá forzosamente las empresas cerraron, no quedó de otra opción. En México sabemos que pues muchas están siendo desobedientes relacionado a este llamado a cerrar a empresas no esenciales, pero ahí en Estados Unidos, pues bueno, sabemos que no hubo más juegos luego de que se señaló que era el epicentro del coronavirus, y pues muchas empresas se quedaron sin esta posibilidad de brindar empleo, y muchas personas, aparte de que pues bueno, fueron descansadas, otras tantas fueron más las desempleadas. Entonces, pues tuvieron que acceder a esta opción, un seguro por desempleo. Sin embargo, significa millones y millones de dólares para, el gobierno de los Estados Unidos, que está teniendo severas complicaciones para hacer frente y mitigar este virus. Les señalo también que, pues bueno, parte de este llamado, ya le habíamos presentado el fin de semana una protesta que se realizó ahí en El Paso para pedir que se aperture de nuevo cuenta algunos negocios, pues la economía pues ya estaba flaqueando para muchos de los tejanos, sobre todo los paseños.
Le señalo que para este viernes ya se proyecta reactivar de nueva cuenta la economía a pesar de las cifras que ellos tienen por COVID-19. Negocios no esenciales podrán brindar el servicio con algunas restricciones, como le digo, a pesar de que Estados Unidos todavía se mantiene como el epicentro de COVID. Desde este viernes, Simon Property Group reabrirá 49 centros comerciales por todo Estados Unidos, donde se incluye Cielo Vista Mall, en El Paso, lugar visitado ampliamente por los chihuahuenses. Esto ocurre en un periodo de regreso a la normalidad iniciado en varias partes del país, a pesar de que es epicentro del virus. Medios locales informaron que como parte del plan para reactivar la economía en Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó que a los negocios no esenciales se les permita operar en modo para llevar a partir de este viernes, lo que implica el retorno de miles de trabajadores a sus áreas de empleo. Los únicos negocios que se les permitirá abrir de acuerdo a la orden del gobernador son aquellos donde el cliente no puede entrar a la tienda, en los que se puede hacer el pago por internet o teléfono, y negocios que puedan entregar el producto directamente a la cajuela del vehículo. Abbott explicó que los salones de belleza en el estado no entrarán en el plan inmediato para reactivar la economía, pero podrían volver a operar durante los primeros días del mes de mayo. Entre las medidas que deben atender es que todo el personal deberá contar con productos de higiene y protección. Asimismo, deberán ser examinados antes de su retorno a actividades. Los clientes no pueden entrar a las instalaciones y los pagos deberán pactarse vía telefónica o hacerse a través de internet u otro medio. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Y a pesar de estas medidas que está tomando de reactivación de la economía, El Paso, como usted ya lo escuchó, algunos negocios que sobre todo se manejan en el tema virtual, que realizan ventas a través de su página, a través de redes sociales, pues deben cumplir ciertas normas, ciertos reglamentos todavía. Sin embargo, pues esto se irá dando paulatinamente. Por el momento no se ha señalado nada relacionado a los cruces fronterizos. Sabemos que son muchos los juarenses que trabajan, estudian allá en aquella ciudad, pero por el momento no se ha señalado nada. Sabemos que reactivar la economía en El Paso y en esta frontera, sin duda alguna, pues es una presión importante para nuestro país de que pudieran, pues vaya, también aperturar esta frontera. Sin embargo, sabemos que también Ciudad Juárez pues se encuentra con altos índices por este virus, coronavirus. Entonces, estaremos pendientes de ver qué información surge a través de pues el área relacionada a cruces fronterizos, a puentes internacionales, y ver si pues en algún momento tuvieran a bien ellos pues permitir a lo mejor el mayor amplio flujo en estos cruces. Por el momento, les señalo, no hay absolutamente nada, independientemente de que El Paso vaya a incrementar este trabajo en el tema laboral. En temas fronterizos no se ha señalado nada, inclusive tampoco se ha dado a conocer facilidades para quienes laboran en aquella zona, que van y vienen continuamente. Estaremos muy pendientes de ver qué detalles surgen a raíz de estos puentes fronterizos. Les señalo por otra parte que el tema económico al cual se estará enfrentando todo nuestro país, también nuestro estado, pues va a ser realmente complicado y tomará bastantes años retomar nuevamente esta actividad que se estuvo pues teniendo a lo largo de esta administración. Durante el foro Avancemos Juntos y en Paz que estuvo realizando Coparmex, el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, habló al respecto y dijo que hoy más que nunca queda claro que hace falta un nuevo convenio en el tema de coordinación fiscal para poder recuperar la economía mexicana. De nueva cuenta y ante más ponentes estuvo expresando esta idea clara que pues ha dado a conocer desde el primer día de su gobierno. Te decía que realmente celebro el foro que se está generando en este momento, mientras que en el país se trata de sofocar la discusión, incluso desalentar el diálogo. Me parece muy importante la convocatoria que ha hecho el Consejo Coordinador Empresarial, por supuesto la Coparmex, y te agradezco a ti. Me parece muy importante que ante las circunstancias estemos aquí para discurrir sobre la generación de propuestas integrales que atiendan a todos los sectores de la población. Pasando, he señalado que todos, empezando por los gobiernos, tenemos la obligación de actuar con altura de miras, con responsabilidad histórica ante una pandemia que nos arrebatará vidas, que nos va a quitar empleos, que traerá consecuencias económicas estimables, pero aún incalculables. Lo deseable sería
a través también de aportaciones extraordinarias por parte de la federación. Pero esa idea parece que debemos irla desechando. Ya nos estamos acostumbrando a que no nos hagan caso, a que ni siquiera nos respondan. Hay una impresión creciente, sobre todo entre los gobernadores, de que es pérdida de tiempo insistir al gobierno de la República de su corresponsabilidad en este tema. Pero para mí el tercer momento, el que viene a largo plazo, es el más importante, lo quiero decir, en la perspectiva de un horizonte mayor. El tercer momento es el que nos ha puesto de manifiesto la pandemia en toda su extensión. Nos ha cambiado la vida en más de un sentido, pero también está visibilizando las taras que venimos arrastrando, las rémoras que venimos arrastrando en lo político, y que una vez superada la contingencia debemos tratar de modificar con claridad del momento histórico que nos está tocando vivir, con enorme visión de Estado, con generosidad, por supuesto, con amor por México. De entrada, esta crisis nos ha mostrado que el modelo económico demanda una transformación que le apueste a la sustentabilidad y al fortalecimiento de las políticas de combate a la desigualdad y a la pobreza. Y nunca como hoy estamos resintiendo los efectos de eso que he venido denunciando desde el primer día de mi gobierno. Un pacto fiscal desfasado, injusto y desigual que no compensa la competitividad de los estados, el crecimiento económico, la recaudación propia, la transparencia y la inversión, y que ni siquiera atiende de manera correcta a los estados más pobres. Tenemos que ir por un nuevo convenio de coordinación fiscal si realmente queremos que la recuperación de la economía mexicana se dé en un horizonte con mayor porvenir. Un nuevo convenio que nos permita cambiar la fórmula y promover el desarrollo regional que impactará indudablemente en el desarrollo del país entero. Se han desnudado también fuertes intentonas de un nuevo centralismo en el manejo del presupuesto que van dejando muy poco margen de maniobra a los gobiernos locales, que incluso parecieran rayar en un intento de concentración de poder inadmisible que realmente yo no me esperaba del gobierno de la República en la faceta que ha trasladado en su iniciativa presidencial de concentrar facultades de dos poderes en una misma persona, lo cual es anticonstitucional. Y pues bueno, ahí está la información que ya vimos, se han sumado a ella otros gobernadores, inclusive exgobernadores, que señalan que en tema económico, sobre todo la iniciativa privada, que ahora ha señalado sentirse altamente rechazada por el gobierno federal, y que ellos mismos dijeron, iniciativa privada y empresarios no significa grandes fábricas, no significa grandes organismos, sino vamos desde lo más pequeño que pudiera ser una tiendita, que realmente se están viendo afectados por la falta de empatía, sobre todo en temas de impuestos. Entonces estaremos pendientes de ver qué datos surgen y cómo se va resolviendo esta inconformidad que están teniendo varios sectores por el manejo de esta contingencia, pero en el tema económico esperemos que pues vaya, los proyectos que vengan y sobre todo lleguen más inversiones para salir rápidamente de esta complicación económica en la que nos ha metido este COVID-19. Le informo por otra parte que el gobernador Javier Corral informó que su administración tomó la decisión de homologar el salario, el sueldo base de todos los trabajadores de contrato de los servicios de salud con el personal base de esa misma institución. Y otra que también es muy importante porque nuestro plan pues sigue creciendo. Ahora tenemos 3,252.8 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hemos sumado ya no solo las nuevas reorientaciones que las dependencias han realizado, que siguen consiguiendo recursos para orientarlos a la atención de la contingencia, sino porque también estamos sumando las donaciones, los donativos que los empresarios de Chihuahua han hecho al Fondo Héroes de la Salud. De esta manera, el plan que se ha alimentado de distintas fuentes de financiamiento, particularmente de la reducción, el ajuste, el apretón de cinturón que nos hemos dado en el gobierno de Chihuahua por 2.806 millones de pesos y que también con lo que otros poderes nos han ofrecido,
la colaboración, la aportación, que son reducciones en el presupuesto tanto del Poder Legislativo por 115 millones de pesos, la reducción en el presupuesto del Poder Judicial por 200 millones de pesos, las reducciones en los presupuestos de los órganos autónomos por 60 millones de pesos, las aportaciones extraordinarias de FICOSEC y de FECHAC por 60 millones de pesos, la aportación de la UASH por 7.7 millones de pesos y las donaciones en efectivo a Héroes de la Salud por 3.7 millones de pesos. Todo esto conforma 3.252.8 millones de pesos para poder ejercer un plan emergente de apoyo en materia de salud por 471 millones de pesos. En materia del plan alimentario por 725 millones de pesos. El programa de ocupación temporal por 178 millones de pesos, apoyos a MIPYMES por 249 millones de pesos, apoyo al sector turístico por 23.5 millones de pesos, un programa de estímulos fiscales de 434.3 millones de pesos, un programa de descuentos en trámites, bonificaciones de 104 millones de pesos, así como 1.067 millones de pesos de compensación a la pérdida de ingresos del Estado fruto de esta crisis. Por su parte, la presidenta del DIF estatal, Cintia Aide Chavira de Corral, dio a conocer que parte de este programa de apoyo psicosocial y prevención de la violencia familiar ha tenido bastantes resultados, para que ponga atención en esta información. Como ya se comentó aquí, las acciones en materia de prevención de la violencia se habían venido desempeñando desde la Dirección de Fortalecimiento Familiar del DIF estatal, y con la llegada de esta pandemia buscamos la mejor manera de asimilar los servicios que desde esta dirección se venían prestando a quienes nos necesitan. Yo quisiera retomar de lo que ha sido el programa el día de hoy, cómo se van concatenando, sumando y fortaleciendo los esfuerzos por parte de distintos actores de la sociedad civil, del empresariado y, en este caso, la prevención de la violencia familiar cuenta con una serie de aliados que tienen además una gran experiencia en atención y prevención tanto de la violencia familiar como de los factores de riesgo que enfrentamos como familias chihuahuenses ante esta situación que nos mantiene en aislamiento, que mantiene a las familias viviendo en el temor de que algo suceda a nuestros seres queridos, personas adultas mayores que viven en soledad también. Y bueno, este programa de prevención de la violencia familiar y de atención psicosocial ha generado una serie de acciones con nuestros aliados, que son más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con esta experiencia, con esta vinculación, con esta presencia y el conocimiento de la problemática específica que se puede exacerbar en materia de adicciones, en materia de agresión de parejas que se encuentran en este riesgo, y lo que buscamos es prevenir. Para ello tenemos una serie de herramientas. Se creó incluso una plataforma web en donde hemos puesto en marcha talleres, capacitaciones, material lúdico y recreativo. Compartimos desde este espacio estrategias e insumos para organizar la vida diaria y las tareas, en especial hacia niñas, niños y personas mayores. Y buscamos también prevenir conductas de riesgo a través de comunicación audiovisual. Hemos generado adicionalmente difusión impresa y digital de un directorio regionalizado con un catálogo de servicios brindados por dependencias y organizaciones de la sociedad civil,
y hemos establecido una colaboración muy amplia y estrecha con la línea de emergencias 911 que también ponemos a disposición de las personas que lleguen a requerirlo, tanto en materia de salud física como especialmente de salud mental, a fin de detectar y poder brindarles las herramientas oportunas que nos permitan atender las conductas de riesgo. Con todas estas acciones, gobernador, a quienes nos escuchan, buscamos fomentar redes de apoyo e iniciativas ciudadanas que nos permitan brindar medidas que afronten estas circunstancias de riesgo para nuestra comunidad. Pues ahí estuvo la información que brindó el DIF estatal y sobre todo estos apoyos que se han venido brindando, que se suman aparte al apoyo alimenticio que sabemos ampliamente ha sido benéfico, pero hay ciertas áreas que también necesitan de amplia atención, como ya le presentamos en el tema, sobre todo de atender a niños, niñas y adolescentes que se encuentran pues básicamente encerrados en este entorno, muchos de ellos de violencia, donde los castigos o pues vaya, los padres lo reprenden, pero con vaya actitudes o situaciones que sí caen bastante en el tema de la violencia, sobre todo en la violencia psicológica y física. Entonces estaremos pendientes de ver qué más trabajos se dan y sobre todo los resultados, que es lo que aquí importa, evitar que más pequeños sigan siendo víctimas de este tipo de delitos. Le reiteramos el llamado, denuncie ya sea al 911 o directamente al DIF estatal. Hay que sacar a todos estos pequeños de este entorno violento al que pudieran estarse enfrentando. Le señalo por otra parte que hay otra información relacionada al tema académico. En el estado, el 20% de las escuelas de nivel primaria y secundaria, también en el tema de medio superior, no cuentan actualmente con computadoras ni en el tema de conexión a internet, pues les es carente. Esto lo reveló el diagnóstico Derecho a la Educación del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social. Ponga mucha atención. Esto significa que 148.200 estudiantes no tienen acceso a la tecnología dentro de las aulas. La mayor parte corresponde a escuelas primarias con 83.200 alumnos, 38.000 de educación secundaria y 27.000 de educación media superior que no pueden acceder a internet ni computadoras en los planteles. De acuerdo a la información del Coneval, de las 2.686 escuelas públicas y privadas de nivel básico, 477 no cuentan con internet ni computadoras, lo que afecta a 83.200 estudiantes, que son únicamente del sector público. En el caso de las escuelas secundarias, Coneval registra 952 planteles, de los cuales 371 no cuentan con dicha tecnología, lo que equivale a 38.000 estudiantes. Mientras tanto, en el nivel medio superior existen 634 planteles, de los que 126 no tienen computadoras ni internet, lo que significa poco más de 2.200 estudiantes. En este sentido, se estaría hablando de que en Chihuahua son 2.309 escuelas las que sí cuentan con computadoras e internet, contra 477 que no acceden a estas herramientas. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Pues ahí está realmente el COVID-19, no únicamente en nuestro estado, en nuestro país, sino a nivel global, ha podido detectar todas estas áreas de oportunidad y hacerlas más evidentes, pues aunque ya existían en estudios como estos, para la sociedad pues no era tan visible poder conocer las precariedades a las cuales estaban enfrentando pues vaya, cada uno de los individuos y sobre todo dentro de los hogares, como vaya, realmente se afecta hasta lo más básico, que ha sido poder acceder a estas redes. A pesar de que el gobierno del estado pues ha incrementado esta red de conexión, pues todavía son muchos los hogares en los cuales se carece inclusive hasta electricidad, que ya le habíamos platicado, que inclusive pues también les hace falta alguna computadora o vaya, situaciones que vemos como básicas, que es una televisión. Entonces pues ya hemos podido ver, por ejemplo, al sur de nuestro país, cómo son varias las familias que se han sumado a una iniciativa o a un llamado que realizan al gobierno federal, sobre todo en el tema educativo, donde a través de unos mensajes que cuelgan ellos en distintas redes sociales o se han dejado fotografiar en algunas calles de sus ciudades, hacen
particularmente este llamado, mi hijo no puede acceder a la televisión y obtener estas clases, pues carecen de alguna televisión. Entonces, pues estaremos pendientes de ver cómo todos estos pequeños logran obtener esta educación. Sí se tiene previsto regresar a las aulas en gran parte de algunos municipios, pero serán muchos los que dejen de obtener este conocimiento o les sea más difícil poder acceder a ello. Mientras tanto, pues en el tema escolar, 20% de las escuelas pues están careciendo de este servicio de internet o inclusive de computadoras. Les señalo también en otra situación que afecta a la población infantil, es que según un estudio que fue presentado por la Plataforma Científica de la Sociedad Europea de Cardiología, la obesidad y en el tema también de la presión arterial alta durante la infancia estarían muy asociadas con el tema de las futuras enfermedades en el corazón. Para que esté muy pendiente de estos datos si usted tiene pequeños en casa. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves que sigue afectando a gran parte de la población mundial. Los niños con obesidad o sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer enfermedades no transmisibles como la diabetes y complicaciones cardiovasculares. En este estudio científico se utilizaron datos de exámenes de aproximadamente 4.700 participantes de 3 a 17 años, donde se evaluó principalmente la presión arterial, dando como resultado unos porcentajes altos que fueron relacionados a la alimentación no adecuada de estos menores. Unos efectos que sin duda alguna destacan la necesidad urgente de adoptar estilos de vida saludables desde una edad temprana, esto con el propósito de no sufrir padecimientos en la edad adulta. Chihuahua es uno de los estados que está en los primeros lugares de obesidad infantil en México. Debe prontamente acoplarse a estos nuevos comportamientos saludables, acciones que no dependen solo de los niños y sus familias, sino también de la promoción de entornos sanos, así como de la reducción de las desigualdades sociales que están fuertemente asociadas con las enfermedades cardiovasculares. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Periodo de aislamiento, sabemos que el sedentarismo es el peor enemigo que podemos tener en el tema de sobrepeso, obesidad, que si bien pues hay una campaña claramente para poder evitar esta pues discriminación que pudieran sufrir estas personas, pues hay un peso muy importante que es el de la salud y no debemos dejar de cuidar. Usted esté muy pendiente de sus pequeños, de lo que comen, de cómo se alimentan. Sabemos que si bien están en casa y vaya, se mantienen bastante aburridos durante esta, pues vaya, este periodo sin hacer absolutamente nada o no tener muchas actividades, no es un un aliciente para que dejemos de realizar actividades físicas. Podemos utilizar parte de nuestra casa, parte de nuestro patio o cualquier espacio pequeño para poder mantener esta activación física en los pequeños, sobre todo motivar muchísimo el movimiento, porque sabemos, siempre nos hemos encontrado en estos primeros lugares de obesidad infantil, de vaya, ya lo escuchó, temas de presión que están afectando ya a nuestra población infantil y que posteriormente y con un alto porcentaje de seguridad se van a generar estos problemas en el corazón. Entonces estemos muy pendientes, dejemos de lado un poco los videojuegos, dejemos de lado un poco estar sentado tantas horas en una computadora o en una televisión y, ¿por qué no?, pues generar este movimiento. Busquemos una actividad para los niños mientras todavía pues nos queda cierto tiempo al interior de nuestras casas, aproximadamente un mes para estos pequeños. Hay que ser bastante ingeniosos para evitar que incrementen de peso y sobre todo pues vaya, se vean afectados en su salud. Por otra parte, les señalamos que algunas horas ya de que finalice este mes de abril, que se fue bastante rápido, se ha reportado que han sido asesinadas lamentablemente 156 personas de forma dolosa tan solo en el municipio de Ciudad Juárez, de los cuales 23, se ha informado, eran mujeres. De acuerdo con información de la Fiscalía de Distrito Zona Norte de Chihuahua, durante el mes de abril se han contabilizado 156 homicidios dolosos en el municipio de Ciudad Juárez, de los cuales 23 se han cometido en contra de mujeres. Destaca que del total de homicidios registrados durante los primeros 4 meses del año, 60 han sido en perjuicio de mujeres, 13 en enero, 9 en febrero y 15 en marzo. En las últimas horas, en Ciudad Juárez fueron asesinadas 11 personas, 3 de ellas mujeres, una de las cuales fue localizada en las cercanías de un panteón y 2 más en una vivienda.
Durante el mes de enero fueron cometidos 193 homicidios en el estado de Chihuahua, 200 en febrero y 248 en marzo, de los cuales más de la mitad ocurrieron en el municipio fronterizo. Informó ABC Noticias. Pues ya hemos hablado en los últimos días de este tema, pues el periodo de aislamiento y el COVID-19 claramente no va a detener la violencia, no va a detener la cantidad de crímenes que se están generando. Algunos delitos sí se han visto disminuidos, pero pues vaya, los relacionados al narcotráfico o algún tipo de delincuencia organizada se han visto, si bien no incrementados, pues sí se han mantenido las altas cifras y 23 mujeres sin vida, lamentablemente, pues que han perdido la vida en hechos dolosos. Será la autoridad quien a final de cuentas determine y esperemos que no bajen la guardia en el tema de estrategias. Sabemos que continúan estas mesas de seguridad a través de videoconferencia, porque así pues lo pide realmente la situación, y pues estaremos pendiente para seguir brindándole cada uno de los detalles. Mientras tanto, pues estas son las cifras que ha brindado la autoridad, cifras ya recientes con altos índices de pues violencia dolosa, sobre todo allá en Ciudad Juárez, que no ha logrado recuperarse de esta situación que impera de inseguridad. Por otra parte, le señalamos otro hecho doloso que se estuvo registrando, pero este ocurrió aquí en la capital. Dos mujeres y un hombre resultaron heridos con disparos de arma de fuego luego de que fueran atacados por personas armadas, los cuales abrieron fuego contra la fachada de una vivienda donde se señaló que estaban las víctimas. Aquí le presentamos la información. Tres personas, dos de ellas mujeres, presentaron diversas heridas y lesiones tras ser atacados a balazos por un grupo de civiles que portaban fusiles de asalto, en hecho ocurrido durante la madrugada en calles del fraccionamiento Puerta Sabona, ubicado en la zona oriente de la ciudad de Chihuahua. Versiones señalan que una de las víctimas ya había sufrido un atentado armado el pasado 20 de abril al acudir al estacionamiento de un centro comercial ubicado en el Boulevard Juan Pablo II y Avenida Ecus, en hecho que también es investigado. Efectivamente, durante los primeros minutos de este miércoles, el personal de la Agencia Estatal de Investigación, así como elementos del Ministerio Público que están adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, acudieron a atender un reporte en torno a disparos de proyectil de arma de fuego. Esto es en la calle Puerta Sinola de la colonia Puerta Sobona. Ahí se localiza el domicilio, el cual supuestamente le habían realizado disparos de proyectil de arma de fuego. Así ingresó el reporte. Cuando acuden al lugar, ya se encontraban ahí elementos de seguridad pública. Se conoció por estos que había tres lesionados por impacto de proyectil de arma de fuego. En este caso, dos mujeres y un hombre, todos adultos, los cuales se negaron a ser trasladados, a que recibieran atención médica, toda vez que las lesiones que presentaban al parecer eran leves. Las detonaciones de arma de fuego de los hechos ocurridos en la calle Puerta Sinola quedaron grabados en video por parte de vecinos de la zona. Informó ABC Noticias. Pues ahí estuvo este hecho doloso, como le digo, ocurrido aquí en nuestra capital. La delincuencia no se ha visto detenida y sobre todo hacer un llamado, usted lo pudo observar en algunos aspectos que se tomaron desde el lugar de este hecho y tanto en otros se ha presentado la misma situación. Familias que pues acuden con sus hijos como si fuera un espectáculo familiar a observar este tipo de situaciones. Entendemos su necesidad de estar informado y de conocer la situación que impera en su colonia, pero le reiteramos en primera no poner en riesgo a sus hijos ante esta situación y otras que pudieran estarse pues generando en estos hechos dolosos. Esperamos que como familias podamos ser prudentes tanto con la delincuencia organizada y este tema que están pues prácticamente absorbiendo todos los pequeños, y en el tema de salud, que está por demás decirlo, los pequeños no deben ser expuestos ante pues amplias masas de persona. Usted lo vio en las imágenes cómo pues vaya, iban las familias como si fuera un espectáculo familiar, un hecho doloso. Esperamos que pronto se pueda haber
disminuida pues este morbo que pudiera existir en algunas personas por estos hechos y sobre todo en este periodo de aislamiento. Recuerde que puede mantener este contacto con Canal 28 614-151-2828. Estamos recibiendo cada uno de sus mensajes. Es necesario hacer una pausa, pero ya regresamos con más noticias.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a retomar las noticias y alguna información que estuvo surgiendo durante las últimas horas en nuestro estado y damos comienzo con datos allá en Ciudad Juárez. La noche de ayer, al interior de una vivienda en la colonia Parajes de San Isidro, acribillaron a 3 personas, de las cuales 2 fallecieron en el lugar. El hecho violento ocurrió en la calle Volcán Barú, esquina con Volcán Olimpo. Hasta el momento se desconoce la identidad de las 2 personas sin vida, así como el estado de salud de identidad del lesionado, que fue trasladado a recibir atención médica. Durante esta mañana fue reportado al número de emergencias un menor de edad sin vida en una vivienda de la colonia Nuevo Triunfo. En primera instancia fue reportado como fallecimiento por asfixia, por lo que elementos municipales arribaron hasta la calle Hacienda de Chapingo. Posteriormente determinaron que el fallecimiento del menor se debió a complicaciones de salud, mismas que presentaba desde días atrás. En Juárez, ayer por la tarde, se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad extranjera en el centro de la ciudad. El hallazgo se dio en un hotel ubicado en el cruce de la calle Lerdo y Galeana. Primeras versiones señalan que el hombre, cuyo nombre no ha sido revelado hasta el momento, pudo haber fallecido por una sobredosis. También allá en Juárez, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó la detonación de 5 hombres identificados como Alfredo, de 48 años, Jorge Luis, de 24, Luis Alfredo, de 24, Manuel Armando, también de 34 años, y Uriel, de 35, estaban en poder de un arma de fuego. Agentes municipales patrullaban por la colonia Salvarcar cuando se percataron de esta camioneta tripulada por varios hombres que se encontraba escandalizando en el cruce de la calle Mariano Jiménez, también ahí en la calle Sinaloa. Son las personas que usted tiene en pantalla y esos fueron los motivos por los cuales tuvo que realizarse su arresto. En otro hecho, un hombre con lesiones de arma blanca fue auxiliado por paramédicos en un domicilio de la colonia Jardines de Oriente. Se informó que la víctima se provocó él mismo las lesiones, que resultaron ser leves y no ameritaron su traslado al hospital. La persona herida fue ubicada en un domicilio de la calle Parque Narváez, donde paramédicos de Urge acudieron para poder brindarle los primeros auxilios. En otro dato, la Unidad de Investigación de Personas Ausentes o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro del municipio de Delicias solicitan la colaboración a la ciudadanía para localizar a Edgardo Román Torres. El reporte de la desaparición la interpusieron sus familiares, indicando que a las 23 horas de ayer, lunes 27 de abril, Edgardo, de 21 años de edad, salió de su domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez y ya no regresó. Es la persona que usted tiene en su pantalla. Por otra parte, elementos investigadores arrestaron a Margarito, de 26 años, por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo. Dio a conocer esta tarde la Fiscalía General del Estado. Esto luego de que ayer Margarito conducía un vehículo color negro por la Avenida Tecnológico y Pedro Meneses Hoyos. Al revisarlo para una inspección, corroboraron que el automotor tenía reporte de robo. Es la persona que aparece en su pantalla. El conductor de una pick-up provocó un fuerte choque luego de omitir el alto correspondiente en calles de la colonia Jardines de Oriente. Fue en la calle Parque del Descubrimiento y Parque Galván, donde el guiador de la pick-up se impactó contra un auto color rojo. La pick-up salió proyectada contra la banqueta y derribó una caseta telefónica, mientras que el vehículo terminó impactado contra la jardinera de una vivienda y terminó, como usted pues lo tiene ya en su televisor. Le informo también que 4 vehículos se vieron involucrados en una carambola mientras circulaban por la vialidad HP. Fue a la altura de la calle 90, donde el conductor de una camioneta azul no guardó la distancia de seguridad y chocó contra un vehículo rojo, mismo que salió proyectado contra una camioneta que a su vez impactó al último auto. Paramédicos de Cruz Roja atendieron a los involucrados, quienes sufrieron lesiones leves y no necesitaron ser trasladados al hospital. En otro hecho, un aparatoso choque se registró al norte de la ciudad, el cual dejó como saldo cuantiosos daños materiales. Los hechos ocurrieron luego de que la mujer conductora de un vehículo rojo circulaba exceso de velocidad sobre la calle Ignacio Rodríguez y al llegar al cruce de la calle Yaquis perdió el control del volante para luego impactar contra una camioneta estacionada y el barandal de una vivienda en un accidente más. La mañana de este miércoles, a los números de emergencia reportaron un incendio vehicular en calles de la colonia Cerro de la Cruz, en hechos ocurridos al sur de la capital.
Fueron vecinos del sector y los propietarios quienes dieron aviso al 911. De momento se desconoce qué pudo haber sido lo que ocasionó este fuego. También en otro incendio, ayer por la tarde, autoridades se movilizaron por el reporte de llamas en una vivienda en la colonia Punta Oriente. Al arribo de los bomberos, el fuego se encontraba casi sofocado, pero las llamas consumieron gran parte de las pertenencias de una persona. Los hechos se registraron sobre las calles Punta Las Jaras y Punta Los Alicitos, al sur de la ciudad. Policías municipales y bomberos llegaron tras el reporte al 911 sobre este incendio en la casa. Al parecer, el fuego se provocó por una parrilla eléctrica. En cuestión de minutos se propagó y dejó daños en muebles, así como por humo y en el calor de la estructura, como usted ve en pantalla, pues prácticamente humeada esta vivienda en un accidente más que se estuvo registrando. Recuerden mantener mucha precaución con los aparatos electrónicos, a final de cuentas, mantenerlos mucho tiempo conectados o que no se encuentren debidamente los voltajes, pudiera llegar a presentar accidentes como estos, hasta donde ha señalado el cuerpo de bomberos. Evitemos accidentes. Les señalo por otra parte que se estuvieron reforzando y fue necesario reforzar estos protocolos de seguridad y sobre todo de prevención por el tema de coronavirus en algunos centros de reinserción social. Las acciones las desarrolla la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. Estas son permanentes para evitar la propagación del virus, no únicamente de COVID-19, sino cualquier otro virus o bacteria que pudiera estar presente en las celdas. La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales reforzó todas estas medidas en esta ocasión para evitar la propagación de COVID-19 al interior de estos centros de readaptación social del Estado para proteger a los internos y también al personal que pues labora en estas áreas. Entre las acciones que se realizan en los 11 cerezos, donde nos dieron a conocer, están intensificando las revisiones del personal de las áreas operativas, administrativa y técnica durante su ingreso a la instalación. También se tuvo la suspensión total de la visita familiar. Esto va a ser hasta nuevo aviso. Hasta el momento no nos han informado de que se vayan a retomar las visitas familiares. Entendemos las complejidades, pero recuerde, todo esto es con fin de proteger a su familiar que se encuentra privado de la libertad. También se dotó de jabón y gel antibacterial a toda la población penitenciaria. Se realizó la sanitización y desinfección de estancias y áreas comunes mediante termonebulizadores, uso obligatorio de cubrebocas, atención psicológica, instalación de aspersores para la desinfección de vehículos oficiales y proveedores. FICOSEC entregó apoyos consistentes en equipo médico, botas, termómetros, gel antibacterial, cubrebocas para personas privadas de la libertad y oficiales de seguridad y custodia penitenciaria. También se entregó cubrebocas y protectores faciales a toda la población del Cerezo 8 estatal número 8, como le digo, que está ubicado allí en Huachochi. También se dio información permanente al personal de seguridad y custodia penitenciaria y a quienes se encuentran en las áreas médicas sobre los flujogramas de atención, pacientes con sospecha de infección, protocolos de bioseguridad y biocustodia, casos epidemiológicos de COVID-19, es otra información que se estuvo presentando. Nora Angélica Valderrama, titular de la dependencia, subrayó que al momento ninguno de los cerezos estatales ha registrado contagios de COVID-19. Sin embargo, las medidas de higiene y seguridad van a continuar en coordinación con la Secretaría de Salud y sobre todo pues reiterarle este señalamiento. El punto en particular de que están detenidas las visitas, se han señalado y evidentemente entendemos que usted se encuentre molesto por no saber la situación sobre su persona que se encuentra privada de la libertad o en alguno de estos cerezos, pero le reiteramos que todo esto es con el objetivo de evitar que llegue algún contagio a estos centros, porque pues hay que ponernos a pensar qué complicaciones estaría provocando una infección o algún contagio al interior de estos cerezos, nos estaría poniendo en severos problemas. Por el momento lo más viable es cancelar las visitas y nosotros de manera oportuna le estaremos dando a conocer cuándo se van a reactivar nuevamente pues estas reuniones familiares entre las personas privadas de la libertad y su familia, para que esté muy pendiente. Ya cada vez nos encontramos pues más cerca de poder llegar a esta normalidad. Le señalo también que el DIF estatal estuvo arrancando allá en el municipio de Chihuahua la entrega de apoyos alimentarios emergentes a familias afectadas por la contingencia sanitaria de este COVID-19.
Teresita Fuentes Vélez, titular de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF, informó que la distribución se va a hacer en los 67 municipios del estado. Va a ser a través de los sistemas DIF municipal. Explicó que para afrontar esta emergencia sanitaria, la institución implementó un mecanismo de reconversión de los desayunos calientes por despensas con alto valor nutricional. Este mecanismo se creó para que los apoyos alimentarios sean redirigidos a las familias de las niñas y los niños cuya situación de vulnerabilidad se ha agudizado, tanto por el cierre de comedores escolares como por la cuarentena implementada para evitar la propagación de COVID-19. Ya le habíamos presentado este recorrido que realizó la presidenta del DIF estatal, Cintia Chavira, por ese espacio que usted tiene en su pantalla, que es la bodega donde se encuentran estas despensas que han sido entregadas a la población más vulnerable, a la que realmente, pues, en este momento no tiene, pues, qué comer de manera inmediata. Entonces son despensas que, pues, tienen un alto valor nutricional y se están dando en los municipios que más lo necesitan, porque han llegado preguntas al respecto, pero ahorita la prioridad es ayudar a quienes realmente no tienen nada para comer ni en sus despensas. Le señalo también que los integrantes del ayuntamiento estuvieron realizando la primera sesión de cabildo. Esta fue en línea, como usted lo pudo observar. Pues se atienden con ello las recomendaciones sanitarias ante la pandemia del virus COVID-19, en donde el regidoras y regidores estuvieron aprobando de manera virtual la convocatoria para el Premio Municipal de Cuidado al Medio Ambiente del municipio de Chihuahua. El punto de acuerdo fue leído y presentado por el regidor Juan Pablo Ríos Prieto, en el que se da a conocer la convocatoria y las bases para llevar a cabo la entrega de dicho premio, con el objetivo de que la población del municipio de Chihuahua, así como las instituciones públicas, puedan proponer candidatos para recibir el reconocimiento por ser promotores de buenas prácticas y del cuidado al medio ambiente. También durante la sesión de cabildo, los regidores aprobaron diversos dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano, los cuales fueron 2 modificadores de acuerdos, 5 solicitudes de nuevos fraccionamientos, así como 3 enajenaciones de terrenos solicitados por los ciudadanos. Se suman los regidores, pues, a esta plataforma Zoom y otras, pues, redes que ellos están utilizando para poder continuar con su trabajo como regidores, y la presidenta municipal participando de ello. Ha tenido, por cierto, algunos diálogos con los ciudadanos a través de sus cuentas oficiales de Facebook. Le invitamos a que pueda seguirlo y, pues, dejarle ahí los comentarios que usted sienta son necesarios para el mejor camino de nuestro municipio. Continuamente, pues, ha mantenido este contacto con la ciudadanía a través de sus redes sociales para que, pues, no deje de participar. Que sea periodo de aislamiento no quiere decir que no podamos formar parte de las decisiones que se están tomando aquí en nuestro municipio y en nuestro estado. Le informo también, pues, otra opción que existe actualmente para poder mantener esta diversión en casa es lo que usted ya tiene en su pantalla. Es con el objetivo, sobre todo, de conmemorar este, pues, atípico Día del Niño aquí en nuestro estado. El gobierno municipal, a través del Instituto de Cultura, está invitando a niñas y niños a su programación Diviértete desde Casa, que se va a disfrutar en la página oficial de Facebook del gobierno municipal y del Instituto de Cultura el jueves 30 y el sábado 2 de mayo. Como parte de las acciones del gobierno municipal para brindar un momento de diversión a los más pequeños del hogar, este jueves 30 de abril a las 6 de la tarde, la compañía local, Teatro, presentará su show programado Musiclown, un espectáculo que es unipersonal, que no muestra un personaje torpe, que deleitará con una canción de conciencia, llenando de diversión y risas a todo el público. Además, se hace la invitación a disfrutar el Festival de Cine Documental en colaboración con Ambulante y Ambulantito, que buscan estimular la curiosidad de niños y jóvenes, presentando más de 20 cortometrajes y documentales de diferentes épocas del cine, que se van a proyectar en la página, se la doy a conocer, www.ambulante.org. Esta actividad va a ser del 29 de abril al 28 de mayo y cada una de las familias puede estarla disfrutando en sus hogares. Recuerde, tiene usted en pantalla esta opción para que pueda pasar un día ameno con sus hijos. Sabemos que, pues, va a ser sumamente complicado pasar un día del niño encerrado en los hogares cuando, pues, están
hechos o la tradición marca que pues debe ser un día de diversión. Sin embargo, pues vaya, la situación ahorita es compleja, no hay posibilidades de salir o inclusive de realizar fiestas grandes en los hogares, pero pues hay que ser bastante innovadores como padres de familia para poder llevar toda la diversión a estos pequeños en el Día del Niño y que sea pues un Día del Niño memorable. Aproveche todas estas plataformas para que puedan formar parte de las actividades. Ya lo escuchó, teatro, también pues actividad relacionada a payasos, si es que a sus pequeños les gustan. Conéctese a las 6 de la tarde a Facebook, va a ser ahí en el Instituto de Cultura Municipal, en esta plataforma oficial, y siga muy de cerca todas estas actividades que se están realizando por cuestión del Día del Niño. Lo invitamos a que usted mantenga este contacto con Canal 28, sus distintos espacios de noticias. Recuerde Expectativa con Hugo Valles y Más Noche con Nelson Mora. Estaremos presentes para ABC Noticias, más información que estará surgiendo durante las últimas horas en nuestro estado y la actualización por COVID-19. Manténgase muy al tanto y participe 614-151-2828. Esta es la información que tuvimos para el día de hoy en ABC Noticias en su primera edición. Le deseo que tenga una excelente tarde. Nos vemos hasta la próxima.